Entrando señal, qué bonito es lo bonito. De este lado nomás le damos refresh. Y ahorita nos tenemos que ver en la pantallita. Ahí estamos, mira nomás. Ahorita lo revisito. Estamos. Ok, según yo, ya se escucha todo, ya se ve todo. Entonces, en algún momento alguien nos dirá, sí, ya escucho. Yo diré, gracias por confirmar que sí escucha. ¿Qué más? ¿Qué más? Listo, estaba contestando el mensaje, disculpen ustedes. Lo minimizo para poder ver el OBS, porque luego le da por desconectarse. Entonces, así checo que todo esté donde debe de estar. ¿Sí nos escuchamos? Sí. Se me está moviendo lo del mic. Sí, porque cada que hablas registra el pico. Pero sí está entrando. Pues, no estaría. Pues primero que todo, muchísimas gracias a los invitados por aceptar y ceder parte de su tiempo. Adrián, pues ya lo han visto varias veces. Ha venido a armar Lego. Sí. Que son parte de los videos que más disfrutamos. Ahí está pues, el Dorado. Jugamos Lego Worlds una vez también, Lego City Undercover. También y hablamos supuesto, de Infinity War. El debate de Infinity War con Ezequiel. Rafita también vino una vez en Pero cuando Navidad, empezaste ¿no? el canal, ¿no? Sí. Bueno, primero el canal empezó con 3GB. ¡Gracias por seguir el canal, insecto! Ese no vi quién fue. No sé si con Rafa. High Racing. Muchísimas gracias, High Racing, por ese follow. Bienvenido. ¿Qué tal, San? ¿Cómo estás? Pero aparte jugamos Street Fighter una vez. Pero bueno, ya tiene sí, un rato. Cuando salió Street Fighter 5, güey, imagínate. Rostock, sí, ¿cómo estás? Entonces, Adrián, muchísimas gracias. Por si no lo saben, ya lo dejó, pero sí le entró a los cómics un ratillo. Sí. Pero pues ahorita ya eres literato. Pues siempre he leído libros. En mi escuela tenía la suerte de que en mi escuela había biblioteca. Entonces... pues nunca he sido un deportista, entonces se me daba leer libros, pero por lo mismo empecé a leer cómics también, más bien es al revés. Sí. Pablo, gracias por ese host, mi hermano, ¿qué tal, Jonah? ¿Cómo estás? Y Ani, no la conocen porque no había venido por acá, pero es una amiga muy, gracias muy querida. Gracias por seguir el canal, insecto. De hace muchos, muchos, muchos años, si sacamos cuenta, en realidad sí lo recuerdo muy puntualmente. Es 2008. Pero lo recuerdo por un motivo muy especial, porque fue el Zero Fest y el concierto de MCR y todas esas cosas bonitas que un día Gerardo dijo, Nel, ya no quiero estar en la banda, vámonos a la verga todos, y nos rompió el corazón. Pero también tiene un canal en Twitch ya desde hace un ratillo, le ha ido bastante bien. Entonces, si no lo conocen, pues es Annie B-Chica, NKR. De alguna forma, ahorita se los pongo, ustedes no se apuren. Así que, Ani, muchísimas gracias por venir. Hola. Ya teníamos rato planeándolo, pero no se ha dado la oportunidad. Pero qué bueno, ya tengo tiempo libre. ¡Yay! Entonces, pues, Rafita sigue siendo la noche. O sea, en el universo los gordos, Rafa es muy fan de Batman. Ay, no. Pero Rafa no conoce tanto de Batman, realmente. Realmente yo tampoco, ¿eh? O sea, creo que yo conozco por encimita. Y es más, no creo que mucha gente conozca tanto de Batman. Pues es que Batman es una propiedad muy flexible, porque tenemos cosas como Dark Knight, que... ¿Qué tal, Fercho? Pues básicamente es un take ultraviolento. Sí. Pero también tenemos cosas como el de Adam West, que sigue siendo Batman... Pero es un Batman... Curiosamente, ahorita que mencionaste a Violento, este lo acabé de leer ayer. Es una madre que se llama Green Knight. Uh-huh. Que es parte de todo el desmadre que se armó con Metal, que llegaron todos los Batman malos. Y este es el pinche Batman que debió haber hecho Snyder, creo. Porque trae pinches fuscas, metralletas, sí, sí, salió todo. Salió tarde. Salió tarde, güey. Que se lo den a Zack Snyder y puede hacer un Green Knight sin pedo alguno, güey. Mató a todos los villanos de su universo, ya están quebrados. Pero, o sea, Batman es una propiedad muy flexible porque podemos tener eso, ¿no? Sí, o sea, tenemos casi de creo todo. Que no se le ven las armas ahí. Pero también tenemos Adam West. Gracias, tenemos el George Clooney. Insecto. Que a mucha gente no les gustará. Pero sí tiene sus son fans. El mismo, güey. Pero son y aparte, a pesar de que tienen esta situación de que se sienten que son Batmans fallidos,
no son lo suficientemente malos, o por lo menos no lo suficientemente ajenos al concepto de Batman, como para que la gente diga, no, ya no me gusta Batman. No, yo creo que incluso... Es muy padre esa propiedad. En esos Batman malos, uh-huh, incluso se dio a conocer con gente que no tenía ni idea de quién, uh-huh, era Batman, ¿no? En generaciones anteriores, uh-huh, y nuevas. Uh-huh. Y es justamente el pretexto o el motivo de juntarnos hoy fue por el 80 aniversario y el número 1000 de Detective Comics, que pues, está cabrón. Que algo dure 80 años. Sí. Está puerco. Está muy puerco. Y como dice Adrián, ha pasado... por todo, desde las cosas más graciosas hasta las cosas más serias. Feas y, uh-huh, serias y tristes y raras. ¿Cómo conociste a Batman la primera vez? Pues Adam West. O sea, la verdad es que a mí sí me tocó... la repetición, güey, soy más grande que ustedes dos por lo que mencionan. Por un pelito nada más, que sea por unos 3 años. Tú eres un bebé. Yo creo que unos 3-4 años. Están las canas. Canal, insecto. Sí, yo también. Unos 3-4 años, ¿no? Pero yo tengo un hermano que me lleva 10. Ajá. Mi hermano me lleva 10 años. No, pues, cierto. Ajá. Entonces, pasaban Batman insecto de Adam West en el 5. Uh-huh. Y la veía con él, ¿no? Ajá. Obviamente porque ya no me tocó de repechaje. Ajá. Rápidamente. Roy Kamikaze, Daniel BGT, Jorge Travis y Pablo, muchísimas gracias por esos follows. Carnales, son unos rifados. Y sí, pues así conocí Batman, ¿no? Después me tocó ya la película de Tim Burton, ¿no? La primera que sacó. Y fue así como, ah, mira, este Batman está más interesante, ¿no? ¿Fue primero ese que la serie animada? Sí. Verga. O por lo menos, si por no fue menos, primero, la vi primero. Ajá, de hecho, porque ajá, yo también, según yo, la serie animada, la chida, la de The Warner Brothers, sí, sí, ¿no? Sí. Esa sí fue después de las películas, sí, porque era más de hecho, como el tema, el tema de la serie es de Danny Elfman, sí, sí, pues, que viene de la película. Uh-huh. No, porque está un par de notas, pero está compuesto por él, que es único. Pues era cuando Elfman dominaba el mundo, güey. Sí. Como también hizo el tema de los Simpson y era el chile de Burton antes de que Johnny Depp lo reemplazara. Le componía todo. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, Adam West. Me tocó mucho eso de a la misma batiora en el mismo Vaticanal. Sí. Y aunque es bobo, indudablemente es bobo, es una serie tonta. Yo era un niño. Era dedicado, o sea, a niños. Exactamente. O sea, si me hubieran dicho, es que el primero que leí fue Dark Knight. Así como, puta, de niño no había leído eso. ¿Por qué? Porque era un niño. Claro. Ajá. La de Tim Burton, de hecho, la primera no, pero la segunda me daba algo de miedo. Batman Returns, de niño, me sacaba un poco, o sea, de pedo. Es que sí te sacaba de pedo. O sea, más bien, ajá, te interesaba, pero decías, ay, como que... O sea, a mí me daba mucho, como que cosa. Como que me da miedo bonito. Me daba un poco de miedo, los secuaces del pingüino, no tanto el pingüino y lo que pasaba, sino estos hombres con calavera, sí, estos payasos que eran como medio macabros y todo eso, pues era un niño, entonces no lo procesaba tan bien, ¿no? O sea, es 92. Pero, perdón. Entonces, pues, sí, eso fue como primero, y ahí en medio, pues, empecé a leer cómics, y también me di cuenta que, pues, Batman era otra cosa, que ¿no? Por esa época fue lo de Bane, ¿no? No, fue más adelante. Nightfall fue durante el hype de la serie. Durante el hype de la serie animada, también empezó a agregarse lo de Nightfall. Nightfall es muy importante porque también Batman, a pesar de que sí había sido derrotado, no había sido vencido por completo. No. Y llega Bane no solo puede vencerlo físicamente, sino intelectualmente. Uh-huh. La historia es muy padre porque Bane lo que se dedica es a lanzarle enemigos a Batman para que se agote. Y ya que lo ve así como derrotado, bueno, no derrotado, pero sí como cansado. Ya, así como, ahora es mi turno, perro. Ya llegó el verdadero jefe y pues le rompe la columna, ¿no? Y por un tiempo se pensaba, porque este concepto, ¿no? De que un superhéroe se retirara era algo raro. Sí, se viene, sí ha pasado antes. Sentías que tu corazón se perdió porque decías, güey, mi ídolo ya valió madre. ¿Y ahora qué hago? Es que generas una relación muy fuerte con esos elementos familiares. Y si te los cambian, ya no se siente igual. Y a veces cuesta mucho trabajo. Assassin's, ahorita que me está viendo Connor, porque tengo la figura de Connor ahí. Nos dieron tanto Ezio, que en el momento en el que no estuvo, fue de... Espera, este ya no está chido. No, y aparte te dan a Connor y pues no está tan chido, la neta. No es cierto, Connor no apesta, Connor es la verdad. No. Pero ese no es el punto a discutir ahorita. El punto es ese, ¿no? Te apegas mucho a unas cosas que cuando te las cambian... como que ya no se siente igual, y creo que hubo buenos productos después,
hubo también una serie de Cartoon Network que se llamaba The Batman, que ahí el tema lo hacía Diech, el guitarrista de YouTube, que no era igual, pero tenía su cosa, tenía su cosa. Luego se hizo, la cambiaron, llegó Brave and the Bold, que ahí sí como que se resintió más porque regresó a la etapa, ¿cómo se podría decir campi en español? Yo le digo cursi. Es que es cursi. No es cursi exactamente, pero es lo más cercano que se me ocurre. El chiste. Sí, es que sosa, sí. Es que sosa. Es que era tierna, o sea, es como hasta inocente, porque es toda esta época plateada donde se disfrazaba de colores o tenían enemigos el señor cabeza de huevo y todas esas pero cosas. Pero siento que Raven the Bold tiene una... tiene una fortaleza muy grande que puede presentar personajes como muchos. Plastic Man... y no se sienten fuera de lugar, o sea, no puedes meter Plastic Man en... Pues su Aquaman era genial. Ajá, no puedes meter un personaje como Plastic Man en la serie animada al inicio. Al inicio. Porque la serie animada era muy aterrizada. Sí, tenía sus cosas locas porque pues, salía también el Man-Bat. O sea, así empieza con Man-Bat. Ajá, empieza con Man-Bat, pero al final del día hasta los enemigos, los villanos, perdón, especialmente Freeze... Y así como, no, pues está culero lo que le pasó, ¿no? Sí. Puedes entender un poco por qué porque es eso. Es así. Y de repente llega un personaje como Plastic Man que nada lo toma en serio y tiene un casco. Bueno, no es un casco, es como una cosa de piloto que tiene. Que es... pero, técnicamente es como indestructible esa cosa, pero no la usa. No. La tiene en su casa ahí tirada y así como, ¿por qué tienes eso ahí? Es muy valioso. Porque a mí me gusta ponerla ahí. No sé. Y de como hecho... como cualquier coleccionista en su casa. Ajá. Entonces, así como, bueno, pero este personaje, ¿qué, no? Ya después, cuando metieron a Superman en la serie animada y eventualmente salió Liga de la Justicia, las cosas se liberaron bastante. Desde poquito antes, fue con la tercera temporada, cuando llegó Tim Drake, que ahí se saltaron a Jason Todd porque... porque se había muerto. Por censura. No, pero aparte, o sea, justo cuando cuando estaba este momento de, bueno, ya necesitamos un nuevo Robin, fue cuando lo mataron. Es que bueno, entonces, así pasó, como, pasó en los cómics. ¿Y ahora qué hacemos? No, mejor muerte de una vez el nuevo. Sí, porque... lo que tomas este se tendría que morir, ¿no? Exacto. Y no queremos poner eso en tele. También por eso nunca pudieron hacer Killing Joke. Ciertas cosas que hubieran sido muy violentas para la época, pues llegó Tim a amenizar todo. Y esa fue cuando cambiaron incluso el diseño y le quitaron la elíptica amarilla y ya era nada ya más, más el murciélago. Fue una rara esa etapa de... no dejó de ser serio, porque si tú ves Liga de la Justicia, específicamente ya la ilimitada, que hay personajes como La Cuestión, que se la pasa cantando así como hits de los noventas de pura banda de chavos, porque dice que hay mensajes encriptados. Es que ese güey... o sea, ese güey está loco, ¿no? Me encanta La Cuestión. Pero, están toda esta como mirada de personajes que son muy alocados. Y aún así Batman parece ser así como el viejo cascarrabias que está ahí. Me acuerdo bien un capítulo que están peleando contra unos... contra unos robots que se replican. Y entonces Batman llega con su batiala. Y dice, yo creo que les podemos detener con un misil... no, con hielo. Les voy a tirar un misil que tiene hidrógeno adentro. Y dije, creo que es la Mujer Maravilla. Le pregunto, ¿por qué tienes eso en tu navío? Ah, es que lo usé en otra misión, que de hecho sí lo usa en la original, en la animada. Ajá. Sí tiene que equipar esos misiles. Y usa uno, no usa los dos. Esos son detalles bellos. Que nos ajá, pero aún así Batman, que está en esa decisión alocada, tiene que ser el serio del asunto. Es que eso creo que radica mucho en el equipo de escritores, ¿no? Encabezados obviamente por Paul Dini, obviamente la visión de Bruce Timm. Y en la producción de Alan Burnett, creo que a veces entender el personaje es complicado, sobre todo personajes que han mutado tanto, porque ¿dónde radica la verdadera esencia del personaje? ¿Del murciélago? O el verdadero Batman es el de Adam West, o es el del cómico, es el de la serie, o es el de Michael Keaton, o es el de Ben Affleck. O sea, ¿quién es el Batman real? ¿No? Y creo que Bruce Timm y Paul Dini hicieron algo muy interesante, porque no le quitaron nada, y al contrario le añadieron un capítulo que me encanta, donde ves cómo Batman no es culero por ser culero. O sea, sí con los criminales tiene que ser tener la pinta, ¿no? Y con la liga también, porque pues es humano, güey, no puede achicarse ante estos dioses, güey. Sí tiene que estar así como que pedo. Él nada más es ricachón. Exacto. Tiene supervaro. Tiene supervaro, que es un poder muy útil. La atalaya es de él. Sí. Les paga todo. Les paga todo, sí. Pero rompió otro edificio, Bruce. Esa fundación, Wayne, tenga. Hágase dos y de tres y póngale tres pisos extras. Cuando pelean, cuando
Bueno, no pelean contra la Royal Flush, que es esta banda de criminales con temática de naipes, pero como que tienen un encuentro con ellos y la más chica, que es Lass, Ace, pues va a morir, va a dar a su madre. Va a morirse. Y Batman se sienta con ella en unos columpios, nada más, sin decir nada, porque el Batman hablador, si no es el contexto apropiado, como que no cuadra, ¿no? Sí, Batman tiene que ser como serio y estoico y estar ahí, y simplemente la apoya y se queda ahí con ella hasta que se muere. Entonces ahí ves cómo Batman sí tiene emociones, sí tiene un rango, que de repente ciertos creadores como Snyder se enfocan más en la parte de venganza. De venganza, de que he hecho, odio la vida, estoy encabronado. Y tú, no, también ha tenido romances y ha tenido cosas. He leído mucho. Tiene sentimientos. Que, ya saben, ¿no? ¿Cómo resumirías en una sola palabra a un superhéroe? Y mucha gente, Superman es esperanza y Batman es venganza. Y yo no siento, o sea, sí, Superman es como el ideal, es esperanzador. Es un arquetipo, pero sí. Yo no siento que Batman sea venganza. No. Yo siento que nada más es como tratar de ser lo mejor posible. Es que ni siquiera, o sea, es que a lo mejor podría ser chida una venganza, pero no de ese estilo como malvada. O sea, como la palabra en negativo se usa a lo mejor. Sí. Sí. Yo creo que Batman sí representa hasta cierto punto un grado de esperanza porque vive en una ciudad complicada. Definitivamente. Bueno. Donde es, siempre, o uno de los rasgos característicos de Batman, junto con Spider-Man, es que tienen la galería de villanos más colorida y más chida. Y más bella del mundo. Es que si piensas en los grandes villanos, inmediatamente te vas a los de Batman. O sea, Superman... De parte de DC. Luthor y Breitling. Ya. Doomsday, pero Doomsday es un gimmick. Pero es bueno, Doomsday, de hecho yo creo que Batman sí tiene un surtido más delicioso y variado de enemigos. Tal y cual. De archienemigos que muchos de los otros villanos que otros tienen. ¿Y aquí iba con eso? ¿Qué iba a decir con eso? No sé. Te cortamos de inspiración. Hablen entre ustedes. Bueno, pero la razón por la que tiene esta galería tan... Tiene que ver con la venganza. Ah, divertida. Sí. Esperanza, gracias a mí, eres un amor. Y él es la esperanza de Gótica, es lo que mantiene como ese nivel de luz, porque de cierta manera, el hecho de que tú hayas sufrido esa criminalidad y tú hayas sido víctima de toda esa desmadre, que creo Nolan lo plasma muy bien, y también la máscara del fantasma es menospreciada porque es animada, pero puto, le da un tiro a Batman Begins, se ponen a la pared. Ya la quitaron. Ah, lástima. Si no la habían visto, banda, esa está muy buena. Está muy buena. Viene en el app de DC, pero ahorita no está en Latinoamérica. Si no, yo he encontrado los DVDs. No lo he visto en Blu-ray. Son muy baratos. Son súper baratos. Vean La Máscara del Fantasma, porque sí está a la par de Batman Begins. Es básicamente Hush. Pero sí. Un poco más aterrizada. Lo cual es bueno, porque el problema de Hush es que luego salen tantos que se puede perder un poco de lo que está pasando en la historia central. Y yo creo que Bruce es eso, porque él sabe lo que se siente. Entonces él quiere evitar que otras personas se sientan como él se sintió. Y es donde siento que se pierde Snyder. Depende de quién lo escribe. Ajá, no estoy muy segura de eso. De hecho, es lo que iba a decir. How? Why? Una de las razones por las que... Los Néstor, villanos de Batman son tan ricos. Ajá. Es porque es muy fluido. Sí. O sea, Mr. Freeze. Dame dos segundos. Néstor, ya para qué. Y FLCL, gracias por esos follows, carnales. Discúlpame la interrupción. Pero muchos personajes como Mr. Freeze, pues eran nada más villanos de destajo que estaban ahí. Uh-huh. Pero en otro medio se le imprime una nueva idea. Y pues se vuelve en parte importante. Fue precisamente la serie animada. De hecho, igual que Harley Quinn. Cold Heart ganó un Emmy por mejor emisión corta. Fueron dos. Los dos de Robin's Reckoning, que es toda la historia de Grayson en el circo, cuando Zuko lo mata y cómo Bruce lo protege de la verdad. Y Cold Heart, que es todo el origen de Mr. Freeze. Un origen que respetó Batman y Robin, pero que en la ejecución fue raro. Pero sí tiene el mismo origen. Trata, esa película vamos a decir que trata muchas cosas. Te lo dan en 2 minutos en un flashback, pero sí tiene el mismo origen. Uh-huh. Nada más que... Es que ese ya es el origen canon. Ese ya es el origen canon. Ya lo adaptaron, sí. Ya se adaptó a que fue el origen de los cómics también. Ahora ya no es un villano de 3 pesos que solo aparece y... soy el villano del día. Hoy me toca paliza a mí. El espantapájaros temáticamente
creo que es el mejor enemigo de Batman porque juega con lo que él hace. Con lo que él hace. Canal, insecto. Y creo que ese es el único punto negativo de Nolan, que nunca explotó bien a Scarecrow. Sí. Oye, sí. Yo esperaba ver un poquito más de Scarecrow en algún momento. Pero no, sentí que como que nada más era como. Y aparte sus apariciones, ¿no? O sea, era más como. Como el vato, pero en lugar de ser Scarecrow, era como de. Y si me dan un poquitito más de miedo con eso. Un poquito más de este. Es que ahí lo usaron más de platillo secundario. Ajá. No de la no siempre. Central. Siempre. En las tres es un platillo secundario. Por eso me decepcionó Arkham Knight. Porque, bueno, casi nuestro tema principal es videojuegos en nuestros canales cotidianos. Y se tenía que hablar de Arkham, porque pues sí es lo mejor. La mejor serie que tiene Batman. Y Arkham Knight, bueno. La premisa me encantaba, güey. O sea, el pinche Scarecrow dueño de la ciudad, la pinche toxina, y ibas a ver villanos aquí transformados y todo. Y cuando liberan la toxina, ni siquiera te dejan bajar a la puta ciudad, güey. Tienes que ir al dirigible de Stagg. Yo así de... Sí, se perdió una oportunidad ahí grande. Había como para más y ver a el Batman... El problema de Arkham es que también estaba muy enamorado del Joker. O sea, los escritores de Arkham están muy enamorados del Joker y no lo dejaron nunca ir. Es que el problema, ¿sabes quién fue? Fue, puntualmente sí es Knight y Origins, porque los hicieron otras personas. Lo hizo Paul Dini, él escribió el guión y por eso también regresaron las voces de la serie. Las voces originales. Arlene Sorkin como Harley en Asylum, después me la cambiaron por Tara Strong en City, Hamill como Joker, y por supuesto Kevin Conroy como Batman. Que para nosotros nos valía madres porque nosotros la vimos doblada y reconocíamos otras voces, pero dices que bueno, simbólicamente está chido. Simbólicamente está bueno. Aparte, la verdad es que mucha gente le encanta el Joker de es que es muy de Hamill. No espero de imitarlo, pero la verdad es que... ¿El señor Rubén León? Dentro del cosmos de dobladores, Conroy se me hace el mejor. Sí. Porque su Batman... No es este Batman de... Es muy pasivo al hablar, pero sí es amenazador. Y sí se nota mucho la diferencia de cuando es Bruno, sí, a que cuando es Batman, sin necesidad de alterar su no voz mucho, así, ¿no? De... ¡Ah! Sin que le dé cáncer. Sin que le dé cáncer de garganta, básicamente. Entonces me gusta mucho Kevin Conroy. Mark Hamill es muy bueno, indudablemente, sí. Pero al final del día, el que más explota, porque bueno, lo ves constantemente, pues es Batman. Sí, déjala contestar rápido a algunos. Sly, Avarice, sí lo estoy leyendo, pero retrasaron el tercer número. Esperaba más a Scarecrow desde que salieron los juegos, yo también. ¿Qué más? Por ahí había otra pregunta. Ay, no me acuerdo. Se me pasó. En inglés y en español. Bueno, en inglés no es doblaje técnicamente porque es el audio original. Es el audio original, sí. Doblaje es nada más cuando reemplazas los diálogos. Son los actores de voz. De una por otra. Y tienen una ventaja muy grande. Ellos sí pueden actuar completo y ya les hacen mocap, y ya les hacen... La animación se hace con base a sus gesticulaciones, entonces pueden actuar mucho más. No se tiene que adaptar. Exacto. Las cosas se adaptan a ellos. Pero sí, Rubén León la verdad es que es muy bueno. Sí, el doblaje de la animada es muy bueno también. En general, porque no se hizo aquí. Lo único malo de esa... No, a mí no me importa. No, esas cosas no me molestan. No, yo sé que a ti no, pero yo sí. Algo chistoso de la serie original del doblaje es que el Joker no dice Batman. No. Dice Batman. Batman. O sea, es que llega un punto, o sea, si no te das cuenta no pasa, pero es un sutil al final... Que llega un momento en el que es así como... Batman. El Joker siempre le dice Batman. 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 Pero era muy bueno. A mí me gusta mucho. De hecho, yo las tengo. Y rara vez las veo en inglés. Algo que no hago con otras propiedades. No, ya sí, ya me acostumbré. Si veo Volver al Futuro, la veo con el doblaje del 5. Sí. Si veo Ben-Hur, lamentablemente mi Blu-ray no trae el doblaje del 5. Entonces la veo en inglés. Porque sí. Trae un doblaje de España, es así como, no. O sea, yo no vi Ben-Hur en inglés cuando era niño, pero no lo voy a ver en castellano. Que se disculpen de una vez. Pero sí, generalmente yo ya veo todo con el idioma original, porque como tú mencionas, todo se adapta a ellos, sí, y no al revés. Y es un buen ejercicio, sobre todo porque es la visión original. No está mal que consuman doblaje, jamás les voy a decir eso.
tengo mis problemas muy personales con la industria y con las personas que la representan, y en mi mente no puedo separar a la persona del personaje, tristemente. Pero, pero siempre veo la serie animada doblada. ¿Qué te iba a decir? Sí. Entonces, Paul Dini escribió Arkham Asylum, y notas cómo Asylum, de cierta manera, sí se siente poquito diferente al resto de la saga, uh-huh. y tiene como más cariño y más énfasis hacia la mitología del murciélago, que Arkham City perdió un poquito, pero no mucho, pero sí ves el cambio también de modelos, y Arkham Knight, pues, fue el deschavete total donde rehicieron a Gordon. O sea, no se parece un Gordon de Asylum. Cambiaron todo, cambiaron inclusive los actores de voz y trajeron gente un poco más famosilla. Una de las chicas de Crepúsculo es Batichica, está Ashley Green. Y uno de Breaking Bad era Gordon ahora. Obviamente a Hamill ya con Roy sí lo respetaron, pero incluso... Ah, pues John Noble, el que sale en el Retorno del Rey como el papá de Boromir, es Scarecrow. Porque pues ya había varo. Ya había varo, es eso. Pero se siente desconectado, al menos yo lo sentí muy desconectado de lo que fue Arkham Asylum. Es esa nostalgia, ¿no? Así que no... Y el cambio de... Consistencia, de falta de consistencia. Cambio de dirección, porque sí se... También contradice... Arkham Knight contradice totalmente Arkham City. Pero así, puerco, güey. Porque al final de Arkham City, Batman se inyecta la cura, pero al principio de Arkham Knight está infectado otra vez. Y en Arkham City... No, de hecho, en Arkham City es la mitad del juego. Bueno, no, un tercio del juego es buscar la cura. Es buscar la cura. Y la sangre del guasón te mataba porque estaba envenenada. Pero ahora resulta que te transformaba en guasón. Y yo así de... Un retcon intenso, sí. Así como Origins también. La ventaja de que, o sea, sí pierde consistencia, pero la ventaja es que como Batman es un cómic, también dejas ir muchas cosas, como, pues es que se murió, pero sé que va a revivir. Sobre todo por videojuegos. En videojuegos creo que sí tienes que ser muy permisivo porque gameplay tiene que estar arriba de todo. De todo, pues al final es un medio que estaba haciendo. Pero creo que sí abusaron. En lugar de destruir 1000 tanques, con que hubieras destruido 200, creo que ya estábamos bien. Sí. La pelea con Deathstroke es tristísima. Porque ni siquiera es pelea. O sea, no, es pelea. Otro tanque idéntico al de Arkham Knight, que ya llegó Arkham Knight a los cómics. Justo acaba de salir la semana pasada, en Detective 1001. Entonces vamos a ver qué hacen con él, porque no sé si vaya a ser Jason Todd, no sé si vayan a respetar lo que se hizo en el juego. No creo, porque habrían de... Pero bueno, ya otro personaje creado en otro medio que se integra a los cómics, como con Harley. Pero sí, creo que Arkham Knight... no me terminó de cuajar. No digo que sea mal juego a nivel jugabilidad. No, es un buen juego. No, de hecho está muy bien hecho. Bueno, yo digo que está... Bueno, a mí sí. Me gustan las mecánicas del juego. Para mí era como de... Ah, sí. Y aquí, y allá, y la chingada. Y yo como de... ¡Ah, la madre! Es que está más refinado. Ajá. Es un juego bueno. Pero no es consistente con algunas cosas. Sí, pues con eso es una cosa. Son temas diferentes. ¿Jugaste los tres? Bueno, no, ¿los cuatro? No. El Origins es terrible. El Origins es rarito. Es terrible. Ahorita los jugué casi back to back. Y aprietas el botón. Tú juras que apretaste el botón. Y no reacciona. No reacciona igual. Pero el de Origins es muy pesado. El de Origins es un juego terrible porque se siente. Sí, que lo hicieron en... sumamente desconectado. Sí, está hecho en caliente. Sí. Y lo peor de todo es, spoilers, banda, al final es el guasón de nuevo. Ni al final, güey, es como la mitad. Güey. Así como, ¡ah! ¿Crees que era esto? Pues no, era yo, Batman. ¡Ah! Sí. Se pasó de turbo, verga. Mi querido Ayoria, hermano, gracias por ese sop. Como, ¡no! Saquemos las copas y brindemos. Ya sé. Sí, se ve que Rocksteady, güey, mándame los assets, ¿no? Ahí te van. Ah, ¿ya empezamos? No, espérate. Güey, no, ya tenemos los assets, tenemos tiempo. Tenemos tiempo, güey. Güey, el juego sale mañana. ¡Ay, verga, cabrón, espérate! Sí, no sé, fíjate que creo... Parte de Year One, que es otro de los buenos cómics de Frank Miller, que nomás tiene 3. No, tiene 4. Es muy bueno, Year One es muy bueno. Sí, es precisamente ese pacing, ¿no? Que es algo que retomó Nolan al final, porque acaban básicamente igual. Que es, primero ves a Batman meterse a la ciudad y crecer y hacer cosillas. Ah, y aparte cagarla, porque generalmente Batman ya es muy perfecto, ¿no? Sí, rara vez se equivoca y ahí exacto. Sí la riega puerco. Pero ¿Batman o Bruce? Bueno, es que está tratando de crear a Batman. Ajá, pues así, ¿Batman o Bruce? Es que aparte ya había un punto en... ¿Quién es el verdadero? ¿Quién es el verdadero? ¿Batman o Bruce? O sea, ¿quién es el máscara? Que está todo el tiempo ahí? No, ¿quién es la máscara? ¿Batman o Bruce?
Yo digo que es Bruce. Yo digo que es Bruce. Sí. Bruce es una máscara. Él es Batman. Ajá. Sí, pues lo ves en Batman Begins cuando se empeda para correrlos a todos. Pues es que de hecho por eso usa el dinero. O sea, básicamente... Pero aparte, su vida de Playboy no es cierto, porque él cuando está tomando alcohol, ni siquiera. No, o sea, a eso me refiero con el dinero, como que es justamente es esa máscara que que Batman necesita para no ser descubierto. Uh-huh. Sí, pues, justo depende también, es que eso ya, hay varios libros dedicados a la psicología de los héroes, y si un trauma así, básicamente Bruce Wayne vive toda su vida con estrés postraumático. Entonces siento que de alguna manera Bruce Wayne también murió en ese callejón y quedó otra cosa extraña, que parte del encanto de Dark Knight Metal es ver cómo reaccionan diferentes Bruce a ese trauma. Por ejemplo, Grim Knight recoge la pistola del suelo y mata a este cabrón, y de ahí empieza toda su serie, ¿no? El más popular, que es el Batman que se ríe, que es el Batman Guasón, toda su historia es igual. Normalita, hasta que un día Guasón se pasa de verga, mata a todo el mundo, mata a niños, mata a todo, güey. Entonces Batman ya se emputa, lo mata, y al matarlo se le libera una toxina, se le mete a Bruce y se convierte en el Guasón, que es básicamente el plot de Arkham Knight. Pero rápido. Pero aquí sí funciona y ya se vuelve de Batman Collapse y es el pinche Batman más culero y más cabrón y más mierda de toda la historia. Si de por sí ya es un Deus Machina caminando, porque su popularidad hace que Batman ya pelee contra Darkseid, porque sí. O sea, bueno, pero es que... Le puede ganar a Flash ahorita. O sea, pero... el Batman ahorita de los cómics... Batman es la propiedad más importante de ese ahorita. Sí. Lo es. Siempre. Superman era antes. Bueno, sí. Pero, ahorita pero ya es superior Batman. Creo que en estos tiempos, o sea, ahorita, yo creo que hablando del 2000 a lo mejor... Antes, desde la animada. Ajá, yo creo que desde ahí ya Batman le quitó su lugar a Superman. Yo creo que eso es Batman Begins. Y The Dark Knight lo cimentó. Sí, bueno. Fue cuando no había películas de Superman. Se hizo Superman Returns, que fracasó estrepitosamente. Bueno, pero es que también la época. Fíjate que esa película es aburrida. 2006. Mira, o sea, la de Superman Regresa. Ajá. Es una película aburrida. Aburridísima. Pero cuando lo veo, sí veo a Superman en ella. Eso es como de... Pero bueno, no sé, a mí sinceramente Superman jamás se me metió en la cabeza. A pesar de... Retírate. De perdón, o sea, perdón, ya, yo se sé, acabó pero esto, no. Apaga la luz, vamos. O sea, sí. Jamás pude, te lo juro, jamás pude meterme como tan en el corazón de Superman. Mira, si Batman tiene esta idea de que un humano puede codearse con básicamente los dioses de su universo, y quizás ser más que ellos, o sea, Mujer Maravilla es de las primeras personas que te dirían que, no, es que a mí el que me da miedo es Bruce. Ajá. También, obviamente, por Superman eso tuvimos Torre de Babel. No, y Superman diría, o sea, Superman dice, si un día me pasa algo, tú me tienes que detener, porque eres el único loco que lo puede hacer, sí. Ajá. Pero bueno, si Superman, bueno, hay otros personajes que pueden hacerlo, ¿no? Pero al final del día ellos no se dicen Batman y Superman. Se dicen sí, ¿no? Clark y Bruce, porque son amigos. Ajá. Bueno, pero si Batman nos enseña eso, de que tú puedes ser lo mejor que puede ser, lo que Superman te enseña en sus cómics es, hay que tratar de ser esto. Ya no. Ya, bueno, obviamente, antes, ¿no? Antes, cuando la propiedad era, nos estamos dando 90 para atrás, ¿no? Sí, antes de los nuevos 52 y las pendejadas. Ajá, yo dejé de leer en... Yo dejé de leer en Darkest Night, los cómics. Ya tiene ratillo. Ya sé como que será 10 años. Sí. Y es porque, de hecho, lo que me pasó es que estos héroes que a mí me gustaban o me gustan empezaron a diverger mucho de su idea. Que no me molesta que los personajes se vayan a otros lados, pero que tengan sus propias series de ese lado, ¿no? Claro. Pero que la línea principal tenga que no se mueva. Pues quizás tenga un core de valores muy grande, ¿no? Un núcleo intenso de valores. Y se ha ido desvaneciendo a lo largo, ¿no? Como que ya cada quien agarró su papel. Es lo mismo que por lo mismo que yo dejé de leer Marvel cuando pasó Guerra Secreta. Así como ya no necesito saber más. Ya no más. Suficiente. Ya no hay mucho. Me lo estoy pasando bien hasta ahorita y aquí vamos a dejarle. De hecho, no, ya no me lo estoy pasando tan bien. Vamos a parar aquí. No, Marvel sigue muy rarito. Han corregido cosas, pero y han sacado otras muy extrañas. Sí, ahorita dejé casi todos mis cómics de Marvel. Nada más estoy leyendo Cuatro Fantásticos porque me daba curiosidad cómo iban a regresar. Regresaron muy inceremonialmente, pero
tiene todavía ese toque como de sci-fi, sobre todo porque ya están los hijos de Reed y de Franklin y Valeria Richards. Franklin está puerquísimo. Está puerquísimo. Y Valeria dice, no, es que ella nomás no lo quiere mostrar, pero también está cabrón. Está cabrón. Sí, o sea, es más inteligente que Reed. Ajá. Y se dedicaron a crear Franklin mundos puede y crear dimensiones mundos, y todo este pedo. Entonces está muy sci-fi ahorita ese pedo. Y tiene como, se sintió como un clímax. O sea, son los primeros seis números, los primeros cinco, porque en el sexto es cuando empieza el pedo Doom Galactus. Pero los primeros cinco se sentía como el clímax de una historia en lugar de un principio, porque invocan a todos los que han sido cuatro fantásticos. Todos. Hasta el pinche Iceman. Y ahí le hace bromas al pinche Johnny de, ¿tú qué haces aquí, cabrón? Güey, fue una... Tuvimos una aventura, pero fue un sueño. No, pero estoy aquí. Pero estoy aquí, que te valga verga. Entonces, está muy chido porque tiene ahí un double spread, que es cuando usan las dos páginas para ver todos los que han sido cuatro fantásticos y desmadran a esta vieja y ya regresan. ¿Y está el asombroso hombre bolsa? No, porque es Spider-Man. Oh, yo sé, pero... Entonces está Spider-Man. Hubiera estado padre que estuviera como el asombroso hombre bolsa. No, porque... Es que los teletransportan de donde estaban en ese momento. Ah, yeah. Y en este momento Peter es... Peter. Hubiera sido un gran, gran cameo, no puedes negarlo. ¿Qué más? Saucedo, pues, senpai, está difícil que venga. Sí, pero es saludotes al senpai José Saucedo, uno de los viejos lobos de mar, que ya tiene un proyecto nuevo que se llama Todo Bajo Control, entonces búsquenlo en Facebook, porque si alguien sabe de videojuegos, es él. ¿Cuál es el villano menos querido o no tan reconocido de Batman? Sí, ¿cuál es? El Rey Condimento. No, bueno, o sea, yo iba a decirte uno que sí es importante. Kaipo. El Hombre Calendario. Ah, Calendar, man. O sea, el Hombre Calendario, estuvo bobo, pero sí es importante. Sí, pues. O sea, porque sí, el Hombre Condimento, hay uno que no me acuerdo cómo se llama, pero hace las cosas pequeñas, y entonces se roba un monumento. Puta, así sí, que, no puta, ¿qué pedo? Ese sale en un cómic. De la era de la era de los primeros. No, bueno. Y así pero... como, pues es un villano. Ahí haciendo. Y está en su pinche. Tiene su página de Wiki y todo. No me acuerdo cómo se llama, pero lo único que hace es hacer monumentos, los hace pequeños y se los roba. Y eso es todo su gimmick. Ay, entonces sí, llega Batman y está con Robin. Como el y Tutankamón. Ajá. Y dice, ¡ah! Te vamos a detener, hombre en miniatura, o como no me acuerdo cómo se llama, así como bien pendejo, la neta. Pero sí, el Hombre Calendario yo creo que es como el menos reconocido, que sé, que es importante. No sé, Kite-Man sí le da pelea. Ah, Kite-Man, sí. El hombre papalote. No, no es papalote, es Delta, el hombre Delta. No, bueno, porque lo traducen con las nalgas. Sí. Pero irónicamente acaba de tener una buena historia en los cómics. Ahí, en esta cosa rara entre la transición de Rebirth al feo Rebirth. Es que Rebirth empezó muy bonito. Era otra vez el DC que conocías y amabas. Duró 20 números y volvieron a ser un cagadero. Que es la guerra de los acertijos y de las bromas, ¿no? The War of Jokes and Riddles. Que es como, en el año 2, ahí traen unas... El Guasón no se puede reír, y Riddler lo quiere hacer reír, entonces empiezan a tener como una guerra de pandillas. Y uno de los que recluta a Riddler es Kite-Man, y Bruce lo usa como para meterse a la organización, entonces tuvo como su papel central ahí medio extraño, pero sí duró dos números. Y el Rey Condimento creo que su, lo más que ha hecho es salir en Lego Batman. Pero está cagado Lego Batman. No, sí. Sí, ahí como que sí se permite. Ah. Pues es una broma. La ventaja del Lego es que no tiene que ser nada en serio. De hecho. Salió en la serie de Flash el pinche güey que encoge cosas. No, ¿en serio? Pero Mr. Pig está vergas, güey. Está bien loco ese cabrón. ¿Quién? Mr. Pig. Ah, sí. No mames, que agarraron ese pinche villano de 3 pesos, la neta. Bueno, es que hay que llenar hay temporadas. Que llenar temporadas sí. Episodios, hay que llenar temporadas. Porque, o sea, este Calendar Man tiene esta su serie importante, ¿no? Sí. La de Halloween, ¿cómo se llama? The Long Halloween. Con dos caras también. Pues ahí. Eso es spoiler. Eso es spoiler, perdón. Pero bueno, The Long Halloween es del Hombre Calendario. Y sí está buena. Exacto, senpai. Es que luego Batman es una carta de amor tan bien hecha y tan bonitamente escrita que tiene todo lo que debe tener una película de Batman. ¿Quién? ¿Lego Batman? Sí, excepto el romance con Bárbara. Nunca me ha gustado por la diferencia de edad que Bruce se quede con Bárbara. Es como weird, que es lo que bajó mucho Killing Joke en película. Aparte, eso no es necesario. Es que más bien Killing Joke no es necesario. Aparte, lo malo de Killing Joke, la adaptación, es que es una adaptación nada más de lo que pasa en la historia, pero no lo que pasa en los paneles. Los paneles de Killing Joke, cada uno cuenta una historia pequeña de lo que está pasando en ese momento. Sí, sí, sí. Entonces... Cosas como, me acuerdo mucho que uno de los primeros paneles es que está entrando el comisionado Arkham y está Brucitaria. Una secretaria con un... Rotalia lo viola, eso no es romance. Lo droga y lo viola. Sí.
tiene un escritorio que dice, usted está entrando a Arkham, para trabajar aquí tiene que estar loco. Sí, sí, ajá, sí. Eso no está en la adaptación, no. Todo ese tipo de detallitos están no aparecen en el tiempo. Pues podría sonar. No, o sea, me refiero a que sí tenían tiempo de meterla. Ajá. Pero las películas duran alrededor de 70 minutos, ajá, las animadas. Sí, y Killjoy es pequeñito. Entonces tuvieron que inventarse media hora donde enfocan mucho en Batichica para que no se sintiera tan culero que solo sale para que le metan el balazo, pero no aporta realmente nada y termina echándose al Bruce en una azotea en una escena súper incómoda. Bien incómoda, bien incómoda. Incómoda, güey. Sí, como que... Y la vi en cine, porque Warner hizo horrible. Una función especial cuando salió el Blu-ray, que es algo que hacen mucho en Estados Unidos, y aquí empezaron a tomar también con el reino de los superhombres, lo que le pusieron los Supermanes, porque Editorial Beat nos dejó ese nombre. Y estuvo dos fines de semana en Cinemex. Y sí, toda la sala así de... Vergas. ¿Dónde me meto, ¿Dónde voy al baño a lavarme? Adelántale, cabrón. No, este sí, esa escena es muy incómoda. Esa escena es muy incómoda. Muy incómoda. Algo que les quería preguntar era más o menos como... hablando de cosas más externas, ¿no? Dentro del universo de Batman. ¿Ustedes qué opinan de Ciudad Gótica? O sea, las cosas buenas y malas que tiene y cómo ha ido cambiando alrededor de toda la historia de Batman. Pues Gótica siempre tiene que ser un criadero de mal. Ajá. Porque si no, Batman tendría que irse de ahí. O sea, no es que si no hay Gótica, Batman desaparecería. Digamos que si Batman en algún momento arreglara Gótica, se tendría que ir porque él es Batman, no es Bruno. Ajá. Básicamente. Tendría que irse a buscar otro lugar de basura. De basura. Para arreglarlo. Metrópolis. Digo, los estudios de DC. Ah. No, sí, es que... Entonces, Gótica es todo lo que necesita Batman en ese momento. No importando quién esté escribiendo. O sea, ¿tú crees que Gótica siempre va a terminar siendo un basurero? Sí, de hecho, en el Batman del futuro es lo mismo. O sea, no hay Batman, entonces Gótica se pone peor todavía, porque bueno... No podía ponerse mejor. Es de las cosas que nunca entendí de Snyder, güey. Porque se supone que su Batman ya lleva 20 años, ¿no? Así, ya sin hacer nada. Que por algún motivo se retiró. Después de que le mataron a Dick Grayson. Porque nunca fue Jason Todd. De hecho, había fotos de behind the scenes. Ya ves que va como a su cripta familiar donde le sale el pinche murciélago de la tumba de la mamá. En las fotos de producción hay una lápida que dice Dick Grayson. Richard Grayson. Ah, okay. Entonces él fue el Robin que se murió en este universo. Por eso tampoco nunca vimos una mención a Red Hood ni a nadie. No hay Robin. O sea, el primer Robin desapareció y entonces ya no hay más Robins. No, tiene ahí su traje. No, pero ya no hay más Robins. O sea, ya no buscó nadie más. Ah, exacto. Y me encanta que durante ese tiempo que estuvo retirado, no pasó nada. Así como, eso no pasa. O sea, como que todos los villanos hicieron una tregua. Y sabes que existen porque a la siguiente Suicide Squad, si estaba Deadshot, si estaba Killer Croc, si estaba el Guasón, si estaba Harley. Pero como que todo el mundo hizo una tregua. Sí. No vamos a hacer. Si no está el murciélago, entonces no hagamos nada. Si no, no es divertido. Dejémosla en paz. Hay que darle su chance. No, es que le mataron a su hijo. Eso está culero. No hay que hacer nada. Claro, güey. Le hubieran matado al puto de Damián. Pero si no, Gótica es un personaje. Sí. Es parte de la vida de Batman. Quizás no llega al grado de Frank Miller con The Spirit, donde romantiza la ciudad y sueña con ella y habla de usted. Frank Miller es raro. Como director es rarísimo. Vean Robocop 3 y The Spirit y van a ver a qué nos referimos. Y como escritor en los 2000 es terriblemente malo. Batman All-Star. Dios bendito. Terror. Dios bendito. Batman All-Star es horrible. Es una serie de error tras error. Pero sí, Gótica tiene que servir. Creo que eso fue lo que le valió a Scott Snyder, que no tiene nada que ver con Zack, su credibilidad como escritor de Batman, porque empezó su run con la corte de las lechuzas, ¿no? Court of Owls. Y es esta sociedad secreta tipo Illuminati que han estado en Gótica desde toda la vida, ¿no? Y Batman no sabía. Entonces de pedo, porque es de, güey, es mi ciudad, ¿cómo que yo no sé todos los secretos de mi ciudad? Si es, somos uno solo, wow. Sí. Entonces entra en conflicto muy, muy interesante. La trataron de adaptar en Batman contra Robin, pero cayó miserablemente. No quedó. Es que algo pasó con las animadas también. Empezaron muy bien siendo adaptaciones fieles de los cómics. Dentro de esa limitante de 70 minutos, por eso Dark Knight Returns la tuvieron que hacer en dos discos, porque si no, no iban a poder meter todo en 70 minutos. Y de repente empezaron su propio universo con en el final de Flashpoint Paradox y ya con Justice League War crearon este universo animado
que es el que ha continuado hasta ahorita con... ¿cuál fue la última que salió? Ah, pues The Reign of the Superman. Uh-huh. Ya viene Hush, que va a estar también metida a ese universo. Por ahí de repente hacen dos que tres fuera de ese universo, como Gaslight, como Batman Ninja, como Killing Joke. Pero en general ya tienen esta continuidad donde han forzado estas historias a que a fuerza se metan ahí. Como Teen Titans Judas Contract, Teen Titans contra la Liga de la Justicia. Y como que no quedaron del todo cuajadas. No cuajaron bien. Sí, no, están raras. Pero Court of Owls precisamente ahí toca mucho realmente qué tanto Batman conoce su ciudad y los secretos de Gótica. Inclusive de Dick Grayson, porque él era descendiente de los Talons, que son las armas que usan estos güeyes, que es básicamente ninjas con traje de búho. Y por eso se llama Grayson, porque es el hijo gris de Gótica. Entonces, el abuelo de Grayson o bisabuelo es el primero en obtener ese título de The Grayson, y así lo hereda hasta que llega Dick. Y él se iba a convertir en un Talon, pero como Batman llegó a adoptarlo, pues ya... Se acabó el plan. Lo salvó de esa vida de crímenes, chingada madre. Entonces, ¿hubieran sido los Tapia? Hubieran sido los Tapia. El Tapia. El Tapia. El Tapia. Bad Blood, híjole. ¿Viste Bad Blood? No, yo no vi Bad Blood. Vamos a verla. Ahorita regresa. No, no sé. Esa sí está en Netflix. Es como una cuestión de Battle for the Cowl y de Batman y Robin de Morrison cuando se quedó Grayson con Damián. Pero también adaptada tan diluido. Trae por ahí partes de la muerte de Damián, de Robin Requiem, que no... ¿No van? No. Como su clon, el... Ay, ¿cómo se llama? El Heretic, de Heretic, que es el clon crecido de Damián. Por supuesto que sí. Pero está raro. O sea, tiene buena acción y está bien animada y mete más personajes como Batwoman antes de que saliera en live action en este crossover raro que tuvo todas las series de CW. Que ya se va a acabar Arrow, entonces no sé qué vayan a hacer con Crisis en Tierras Infinitas. ¡Arrow se va a acabar! Wey. ¡Qué bueno! Ya anunciaron la última temporada. Y mejor, güey, sin Felicity, güey. ¡Qué bueno! Ya la corrieron a la vez. Pero se supone que el crossover del finales de este año, que es la temporada 10 de Arrow, no me acuerdo. Pero dejé ver en la 2. Es la última. Ajá, yo también así como dije. Va a ser Crisis en Tierras Infinitas, entonces. Es que ese universo no hay Batman. Entonces sí todo lo hace Arrow. No, sí hay. Sí hay. Resulta ser que cuando van a Gótica a buscar a Batman, no lo encuentran. Encuentran a Kat Kane. Le dicen, no, mi primo se fue hace 5 años a chingar a su madre. Yo ahorita me estoy ocupando de todo el pedo. Por eso está Batwoman en activo. Entonces, quién sabe dónde está ese Bruce Wayne. Y inclusive Stephen Amell lo menciona hace 2 temporadas de... no, yo solo soy el alcalde. ¿Quién creen que soy? ¿Bruce Wayne? No, man. Gracias por seguir. Está raro ese pedo. Pero salió el Monitor, salió el Doctor Destino, interpretado por el güey que hizo a Baldur en God of War. Rápidamente. Palas, Ángel... Vantage, Aspros, Arbatexer y Nyquist, muchísimas gracias por esos follows, son unos rifados de rifados. ¿Y qué ha sido lo que más te ha gustado de Batman? ¿Serie, película, videojuego? Yo creo que las películas. Siempre he estado más o menos al tanto de las películas de Batman, por decirlo así. Y las primeras que yo vi fueron las de Tim Burton, por ejemplo. Muy buena. Y de ahí ya me salté a la serie animada, ¿no? Que fue lo que yo decía, no mames. Está como bien chingón. Y hace poquito vi la película de nuevo de Tim Burton, la primerita, la de Batman, Ninja. Así, Batman. Uh-huh. Y cuando la vi, me sentí tan idiota. O sea, me refiero a que la película es muy buena en su momento. Uh-huh. Pero yo creo que ver una película así ahorita, como que absolutamente nadie la pelaría. La primerita. Ah, ya, la del 89. Que sacó Tim Burton. Cuando yo, o sea, tenía años de no verla y fue así como de, Dios mío, o sea, nadie de los que... Una persona joven. Ajá, una persona joven como yo lo tenía en ese entonces. Como si ahorita somos viejos. O sea, una persona joven. Sí, lo somos. Vamos a decir, un adolescente. Un adolescente como yo lo era cuando vi las películas. Un chaval. Bueno, no, yo era una niña cuando vi esas películas. De ahorita... No le gustaría, pero para nada, esa película. Para mí era una joya, yo me estaba burlando. Puede que. O sea, es muy posible, especialmente porque tiene, sí. O sea, la desventaja es cuando se hizo, ¿no? Entonces tiene un aire de que es película vieja y la gente, yo de niño me costaba mucho ver películas viejas, porque dices que se ve vieja. Es que se ve vieja. Pero ¿sabes qué me gusta? Lo que está chido, a mí me gusta mucho, por ejemplo, ese guasón. Visual. Ajá, ese guasón de Jack Nicholson, la verdad, a mí sí me daba un escalofrío. Y todavía cuando la volví a ver ahorita dije... Ay, dije, estás muy cabrón. O sea, sí. Es un personaje muy cabrón. Y al verlo yo en actuación
con distintas películas, yo creo que me quedo mucho con Timmy Napalm, te pasaste de verdura. O sea, sí, de plano me quedo mucho con él. Y la peor de todas es Batman Forever. La peor de todas es Batman contra Superman, pero sí, te entiendo. De hecho, también la acabo de ver hace poquito y dije, ¿qué pedo? Es que sabes cuál es la principal diferencia. Por lo menos en el Forever me la paso medio bien. Batman y Robin. No me río, no es como de, ¡ah, qué cagado! Sabe lo que es. O sea, Batman y Robin sabe perfectamente que es un comercial de McDonald's. No se toma a sí misma en serio en ningún momento. Todo es muy melodramático. Güey, se nos muere el Alfred. No, no mames, cabrón. Pinche enfermedad incurable. Pero curiosamente, ya encontramos la Freeze cura. Tiene la puta cura, güey. De todo el mundo, Freeze tiene la puta cura porque es la misma enfermedad que tiene después. Pero Batman y Robin, ¿sabes lo que es? O sea, es una extensión del Batman de Adam West, por donde lo ves. Hasta le puedes poner los mismos sonidos y el capao. El capao funciona. Y se vería y exactamente funciona. Igual. Batman contra Superman sí trata de aparentar cierta intelectualidad, cierta moralidad de cuándo está bien ser violento, cuándo no, que la madre media. Y siento que de entrada Batman es muy hipócrita porque no le puedes reclamar a Superman por destruir Metrópolis cuando tú te la pasas haciendo un cagadero por toda la ciudad. O sea, de entrada, güey. Segundo, si se supone que Batman es el detective más cabrón de todos, ¿por qué se deja mangonear por Luthor, güey? Tercero, ¿qué chingados es eso? Eso no es un Lex Luthor, no sé qué sea, pero no es un Lex Luthor. Y hay infinidad de detalles con Batman y Superman, pero siento que cuando eres muy pretencioso con tu producto y tiene fallas muy puntuales y muy hacia allá porque nunca entendiste Dark Knight Returns y solo quisiste copiar las cosas visuales de, es que Batman se puteó a Superman. Yo, no, no es cierto, no se lo puteó, güey. De entrada, Arrow lo debilita con una flecha de kriptonita. Segundo, Superman no quería matar a Batman. Y se lo dice, no te voy a matar, güey. Somos brothers. Somos carnales. Y tan es así que al final escucha el latido de Bruce cuando está en el ataúd haciéndose el muerto. Y se ríe. Y dice, no hay pedo. Solo se sonríe, así como, estamos en paz. Mi brother no está muerto, no voy a decir nada al respecto. ¿Qué es mi brother, güey? Cumplí mi misión ante los ojos del gobierno. Uh-huh. Entonces, pero Snyder es fanboy de Miller, güey. Entonces quería como hacer su versión. Y Injustice estaba muy fresco, entonces había que meter cosas de Superman Injustice y... I don't know, es Batman contra Superman, no entiendo cómo encaja. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí. Es que, no, es que aparte deja eso. La pregunta, ¿por qué? Exacto. Wow. Aparte llega Liga de la Justicia y es que necesitamos Superman porque es el icono de la esperanza. ¡Lo es! ¿De qué lo es realmente? Me estás hablando. ¿Qué no hace como media hora querías matarlo? Ajá. Pero a su favor, ahí reescribieron un chingo de cosas. Esa ya no fue culpa de Snyder. No. No, pero pues es lo mismo. O sea, claramente, dentro de lo que significa la mitología de DC, eso no entra a ningún lado. Es que son unos retcons bien cabrones, porque inclusive Aquaman la ves y no se siente tan conectada. Cada una es diferente. Es igual. También igual Mujer Maravilla. Son... Mujer Maravilla, así como. Ah, Mujer Maravilla está. Por todos lados. Mujer Maravilla está padre, pero es termina bueno, así bueno. Como. ¿Y qué hiciste después? Bueno, ¿sabes qué me encanta, cabrón? La primera escena de Justice League. Bueno, de hecho es la segunda. La primera es Batman con el Parademon. Bueno, secuencia, no escena, secuencia. Es Diana defendiendo a estos güeyes en el pinche museo. Y hace una madre cuando empieza a rebotar las balas de la ametralladora. Se mueve a super velocidad. Jamás en toda la puta película vuelve a moverse a esa velocidad. Yo así de... ¿Y la super velocidad? La super velocidad tenía. Ni siquiera en tu película no la tenías. En tu película paras las balas con el pinche escudo cuando te plantas en la mejor escena de toda la puta película que todo el mundo se emociona cuando sale de la trinchera así y se quita el abrigo y ¡ay, no va! Se planta con el escudo y aquí todo lo refleja con los brazaletes y yo, pero es que ese no es un poder de Wonder Woman. Y si es, tiene super velocidad, ¿por qué no la vemos usarla después? Porque sí tiene. O sea, en los cómics. Depende de quién la escriba, porque le han hecho tantos recons desde que cambiaron su paternidad y ya no era una figura de arcilla creada en la vida, sino que sí es hija de Zeus realmente. Se supone que ya tiene más poderes, pero Justice League también está muy raro. Por ejemplo, Steppenwolf es un pésimo villano. Ah, está terrible. Desde los cómics, porque en realidad Steppenwolf es un... Es un patiño, la neta ese güey es un patiño. Es para venderte un número más de cómic en lo que llega Darkseid. Ajá, es un patiño ese güey, es el telonero. A mí lo que me encanta es ¿o no? Sí. Es un telonero. Ya canté en una banda, güey. Sí, o sea, perdón, pero es el telonero de Darkseid. Tan. Grandes. Por eso llega la película Superman y se voltea así y le sopla. La cena, güey, antes de que... Sí, I know, pero lo que yo iba es... ¿Puede localizar las Mother Boxes? Que también cambiaron las Mother Boxes por algún puto motivo de la vida.
¿qué hacen en la película? Hace lo que reforman, güey. Hace lo que necesita la película que hagan. Es que funcionan igual que las máquinas kryptonianas de Man of Steel. Sí, te reforman y tú, como, ¿pa' qué chingados? Ajá. Pero las huele, ¿no? Las encuentra, güey. La de los Atlantes y la de las Amazonas, que en teoría estaban protegidas en bóvedas secretas místicas en una puta isla que ningún hombre había tocado jamás. Nadie conoce. Y en pinches profundidades a las que así, nadie puede llegar. Las encuentra así, güey. Y las que tenían los humanos, que tenía el pendejo del papá de Cyborg, no la encuentra, güey. No sabe dónde chingados está. No sabe que está en un laboratorio ahí. Hasta que se queda tirada en la calle y llega mientras se putean a Superman. Ajá. ¡Uy! ¡Uy! ¡Se nos olvidó la caja! También, si sirven para terraformar un planeta, ¿por qué chingados reviven a Superman con una motherbox? Te digo que hacen lo que necesitan la película que hagan. Eso es lo que hacen. Está muy cabrón Justice League, güey. O sea, es como... Está divertida por esas cosas. Este es el primer draft, cabrón. No sé. Sí, está puerco. No mames, Guidón. Está puerco. No, se turbomamaron. Pero bueno, regresamos a Batman. Sí, creo que las adaptaciones de DC al universo cinematográfico. Espérame que hay que darle creo van que no son a un carnalillo. Las mejores como tal. Aún así, lo padre de Batman es que te puede gustar de muchas formas. Sí, o sea, bueno, creo que es lo bueno de esos cambios o no. ¿Listo? Cambios que ha tenido. Sabes que estaba dando spoilers en Game porque ya viste que se liquearon todos los putos spoilers de la vida. ¿Por qué? Yo me he librado de ver. Ah, no, yo todos. También. Yo no, también, porque pero, yo tengo bloqueados todas pero, esas páginas. O sea, en cuanto veo el menor indicio de alguien que va a retuitear y todas estas páginas de memes de cómics, siempre spoilean todo, entonces están súper bloqueadísimas y ahorita este carnalito, pues ahí trató de hacer un spoiler. Pero pues ya está vetado, para que no se espante. Sí, te decía, o sea, a pesar de los cambios buenos y malos que ha tenido Batman durante el tiempo, decir 80 años no es fácil. No es fácil, porque creo que Batman es el ícono de los primeros superhéroes desde los 40, ¿no? Que salió en 1939, me parece, ¿no? Sí, mayo del 39. Entonces... Digo, abril del 39, entonces... No, qué pendejo, marzo del 39. Sí, acaba de pasar hace 3 semanas el pinche entonces, yo creo que Superman... Superman y todo su legado, tanto de... Uh-huh. De compinches, de amigos y de villanos amigos. va a estar todavía más adelante, pero lo que me da mucha curiosidad es qué es lo que van a hacer más adelante, porque siento que se está como acabando esos valores de hace, de 1939. Es que, bueno, es que también ha cambiado. Con cómo se está viendo la sociedad ahorita, a eso me refiero, esos cambios que podrían venir entre los personajes es lo que me asusta un poquito. O sea, a eso me refiero, sino por la adaptación a la sociedad que está ahorita. No llegas a 80 años sin haber pasado por 50,000 cambios, ¿no? Inclusive nosotros mismos como personas cambias muchísimo, de niño, adolescente, adulto a Digo, no nos anciano. Vemos así igual que hace 10 años. No, deja tú de verte, o sea, tu forma de ver las cosas, porque cuando tu mayor presión es la escuela, sientes que tu mundo se acaba, pero de repente ya cuando tu mayor presión es pagar la renta, así es de, verga, este pedo si ya es en serio. Cada década tiene sus detallitos, evidentemente no se puede seguir escribiendo a Superman como se hizo en el 38, ni a Batman, ni a Guasón, ni a Wonder Woman, ni a nadie. Ahorita sí estamos en esta etapa medio cínica, donde todo lo viejo lo vemos como absurdo, lo vemos como inocente, y hay muchas cuestiones medio raras, y todas las historias tienen que ser subversivas, que incluso ya a Star Wars le tocó también ser subversivo, porque Luke Skywalker no puede ser un personaje de fantasía, tiene que odiar la vida, y odiar a los Jedi, y odiar al mundo, y tú... Porque todo ahorita es esa tendencia, ¿no? Y todo se volvió muy darks, y Titans también, ¿se acuerdan de Beast Boy que hace bromas y es la persona más linda de todo? Y sí, pues aquí lo ven matar a un puto doctor convertido en tigre. Y yo, ay, cabrón, pero es Beast Boy. Pero espérame, Changeling no era así. Cosas, ¿en qué momento? O sea, ves a Grayson madrear a un cabrón con una pinche llave y reventarle el hocico y clavar las R's en los ojos. Y yo, cabrón, pero si este no es Jason Todd, aguanta la reata. Es que es eso, aparte, con DC me saca mucho de onda eso, porque DC siempre ha sido más... No, Batman lo voy a jugar el sábado. Esperanzador. O sea, el futuro de Marvel generalmente es post-apocalíptico. Sí. No, es que, pues, biche. Llegó Apocalipsis y nos ganó a todos. Siempre el futuro está de las nalgas. Y siempre el futuro está de las nalgas en Marvel. Sí. De alguna otra forma. En cambio, el futuro de DC
generalmente es positivo. Sin contar Gótica, sin contar Gótica, generalmente el planeta en el futuro está en paz. Uh-huh. Batman es, digo, Superman es básicamente el protector del planeta. Sí. Y a la larga, la humanidad sí llega a ir al espacio y hay otros Supermans que ayudan. Y, o sea, digamos que siempre es como un futuro más de vamos a seguir adelante, ¿no? Si hay un final triste para el universo de DC, al final, según ciertas líneas de cómics, al final solo va a quedar Superman. Cuando se va a vivir al sol, ¿no? No, Superman y el güey este de la silla de ruedas que viaja en el tiempo. Mm. Al final solo quedan ellos dos. Ajá. Porque Superman o el Million. Ese es como el final, pero estamos hablando así como en una cantidad ridícula de años. Ajá. Pero en el futuro inmediato de la humanidad, todo va a quedar bien, todo va a ser bueno. Bonito, y entonces de repente ves este DC que dice, no, es que ahora todo va a estar terrible, pero no, es que si Dio, así wey, no funcionas. El problema de Dan DiDio es que quizás secretamente sea fan de Marvel, entonces quiere forzosamente meter cosas de Marvel a DC. Que no van. Que no van, ahorita ya van a hacer su versión de Marvel Zombies llamada DC. ¿Por qué no? Mi momento favorito de Batman es cuando va a la tumba de John Jones. John Jones muere en algún momento por cosas, cómics. Ajá. Y John Jones no es un personaje muy famoso. Pero es muy querido. Pero es muy querido dentro de su universo también. O sea, John Jones sí, es muy querido por los fans. Uh-huh. Pero Batman, Superman, la Mujer Maravilla, Flash, todos quieren mucho a John. Porque John es el último de su raza, básicamente. Obviamente, dependiendo de qué cómic estés leyendo, luego aparecen otros y todo. Pero en teoría es como un huérfano, ajá. De su planeta. Entonces, su familia es la Liga de la Justicia y la gente que ayuda. Entonces, la gente lo quiere. Dentro de su universo es muy querido John Jones. Lamentablemente, en algún punto fallece. Y Batman, que Batman, digamos, nunca pensarás que es una persona sentimental cuando lo ves como claro, vigilante, como sí, superhéroe. Partiendo hocicos. Sombra de fondo. En realidad ves a Batman sufriendo la muerte de su amigo, ¿no? Le va a dejar a su tumba una montañita de galletas, porque John Jones amaba las Chocos. Las Chocos son las Oreo. No se llaman Oreo porque pues marca. Sí, claro. Marca. Pero son las Chocos. Ama las Chocos. John Jones ama las Chocos. Lo que más le gusta de la tierra. Ajá. Y Batman le va a dejar Chocos a su tumba. Y así como. Pues trata de es que Watchmen. Eso es Batman. Batman no es nada más. Pues la noche, ¿no? No, pues Batman es humano. La verdad es que sí tiene muchos sentimientos. Por algo también adoptaba a estos niños. Ha tenido momentos de pues es que mucha vulnerabilidad. No, no, o sea, hay otro ser. De la Liga de la Justicia, por ejemplo, que no es como. O sea, él es más humano, creo. O sea, también está más en contacto con. O sea, al final es humano, pero de hecho, él no se considera el más humano. Uh-huh. No. Porque él dice que el más humano es Arrow, es Green Arrow. Uh-huh. Porque Green Arrow pues, no está siempre preguntándose si va a llegar Darkseid a la Tierra. No. Ajá, tiene otros problemas más terrenales. Uh-huh. Y confía mucho en Cuestión, a pesar de que está loco. Uh-huh. Pues no está. Pero dice, bueno, o sea, la Cuestión nos puede sacar de algún problema cuando estemos. Uh-huh. Entonces, por le dice así como, no sé, Flash. Pero es que está loco. Ajá, sí. Pero yo confío en él, porque sí, es humano. Inclusive también confía demasiado en Dick Grayson y lo ve como una mejor versión de él. Y le ha dicho varias veces, tú vas a tomar mi lugar y tú vas a ser el líder de la Liga de la Justicia. Y lo quiere. Y lo quiere, porque él, pues, sí es su primer hijo adoptivo. Por más que esté Damián, me vale verga. Dick Grayson es el verdadero hijo. No, pero, o sea, que sea tu hijo adoptivo no Damián. Significa que no sea tu hijo. Sí, sí, punto pues, final. Sí, pero creo que es el que entendió más y logró salirse a tiempo antes de convertirse como en esta, como en este monstruo. Y Tim también tiene como más mejor humor y es más optimista que Grayson en algunas cosas. Pero no sé, siento que Tim sí se retiraría. Sí, no, es que Tim es un gimmick. O sea, Tim es más, me gusta la ciencia y la tecnología y quiero irme a estudiar a la universidad. Tim es un gimmick, me cae bien y todo, pero, o sea, Grayson. Es como Gohan, güey, quería estudiar, no quería pelear. No quería pelear, exactamente. Exacto. En cambio, este Tapia, Dick Grayson, no mames, que ya cancelaron. Ama a Superman. Sí. O sea, Dick Grayson ama a Superman. Se llama Nightwing por él. Entonces, en realidad lo que él quiere ser es ser mejor. O sea, es que es por más eso, optimista. Por eso Batman dice, es que tú serás mejor Batman que yo. Y entonces le dice Dick, no. No quiero ser Batman. No quiero ser Batman, quiero ser yo. La historia es, había dos héroes
locales en Krypton que no tenían superpoderes, porque nadie en Krypton tenía superpoderes. No, claro que no. Hasta que se cambian de Sol, que eran Flamebird y Nightwing, y era como su cuento de hadas. Y Superman un día se lo cuenta a Grayson, y de ahí Flamebird y Nightwing. Un día me llamaré Nightwing, por eso se llama. Pregunta Jonah desde hace rato, ¿qué pensamos de Gotham, la serie? No me gusta. Porque... No, ni siquiera la terminé de ver, o sea, fue como que la vi así de... Hiciste bien. Bye. Tú muy bien. ¿Sabes qué pasa con esa serie? Por eso te adoro. Sí, no. ¿Qué tal si el Riddler fuera el Guasón? ¿Qué tal si este personaje que no conoces fuera el Guasón? Eso es lo que... O sea, yo cuando lo estoy viendo así como... ¡No todos pueden ser el Guasón! No, pero es que ya hay un Guasón. De hecho, ya hubo ahora dos. Ya lo pusieron, pero al inicio... Sí, sí, sí. Todo el tiempo era... Oye... ¿Y qué tal si el acertijo fuera el Guasón? Así como, no necesito esto. Sí, no, pero ahora como tienen que ser correctos también, ahí trae sus ondas con el pingüino. Es una serie, es un what if muy what if. Bueno, aparte muy de que, aparte de que bueno, ahorita, bueno, la gente ha reaccionado más desde... Pero ya se va a acabar, bendito. Sí, bueno. O sea, desde las películas estas de las últimas de Batman. Uh-huh. Creo que empezó a explotar demasiado el Guasón. Sí, como todo cuando pega. Entonces, creo que empezó de repente, bueno, se murió Heath Ledger, que hizo, sí hizo muy buen trabajo como Guasón y toda la onda. Pero creo que ese buen trabajo hizo que como que todo el mundo explotara y le diera un sentido a la vida del Guasón. O sea, me refiero a que la gente incluso a veces adoptó ese mismo como pensar del Guasón como algo lógico, que puede ser que sí, que puede ser que no, ya depende de cada quien, pero las empresas al ver este boom de, Dios mío, es que el Guasón tiene a lo mejor la verdad absoluta. El Guasón nos va a dar mucho dinero. Ajá, y de repente fue así de, sí, huevo, el Guasón nos va a dar un chingo de dinero, y de repente fue así de, otro Guasón, y otro Guasón por allá. Es que es lo que yo cuando veo Gotham es eso, así como, no todos pueden ser el Guasón. No, ¿sabes qué es lo peor, güey? Que yo lo siento como esta versión junior de todos, güey. Ajá. Y ahora está súper raro. Como los pequeños picapiedra. Como los pequeños picapiedra. Es como, es el Tiny Toons de Batman. Sí. Porque su Joker, que no le pueden decir Joker, pero que sí es el Joker, que ya hasta se cayó a los químicos y ahora ya va a estar transformado y todo este pedo, que el actor, Cameron Monaghan, va a ser el Jedi protagonista de Jedi Fallen Order. Está bien. De Tony Cards. Hizo la voz de Superboy en Reign of Superman. Tiene que... Bueno, el actor debe tener como 20, pero el personaje tiene como 17, 18 años. Y yo, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué no les molesta ver al Guasón adolescente? Es como, no deberíamos de ver al Guasón adolescente. Es que todo el mundo está mal, o sea, ya, la edad es incorrecta en todos. En todo, güey. Porque ¿por qué no mejor? Si hubieran querido hacer como... Porque me acuerdo en el material promocional, es que queremos contar el origen de todo lo que significa Ciudad Gótica, ¿no? Sí, ya iba está a ser bien. Gordon contra la mafia. Está bien, no está mal, pero ¿por qué no empezar... En Batman año 1. Batman muy inexperto, que la caga. Puede cagarla durante 2-3 años, que son temporadas, con un Gordon tratando de mantener a la ciudad así como en equilibrio. Y ahí sí puedes decir, ya empezaron a ver otros como el acertijo, que está joven. Es que yo hubo dos. Así como, pinche acertijo tiene un montón de años y... Bruno no es ni mayor de edad. Así como, esta serie es terrible. Tiene una regla rara ahí, Warner, que de repente rompen y de repente no rompen. Que es si estamos haciendo películas de tal personaje, no se puede usar en series. Uh-huh. Le dieron la concesión a Fox por algún puto motivo que no entiendo. Iba a ser una serie policíaca. Ibas a ver a Gordon entrando apenas a la ciudad policíaca, a la fuerza policíaca de Gotham, peleando contra la mafia de Falcone, la mafia de Maroni, todos ellos. No estuvieron chidos los ratings. Entonces, ¿qué hacemos, güey? ¿Qué es lo más importante de Batman? Los villanos. Tráetelos, güey. Y toda la temporada 2 fue meter a todos y cada uno. No hay villano que falte. Ya salió Ra's al Ghul, ya hasta resucitó, ya está Bane en los últimos capítulos, ya salió Professor Pig, ya salió... Y todo es culpa de Hugo Strange. Ahora, en lugar de ser psicólogo profesional, ya es una cuestión de Norman Osborn. Hace experimentos humanos y ha creado a 90% de los villanos de Batman. Los creó Hugo Strange aquí. Ay, güey. Que es el que salió del Doctor de Jurassic Park. B.D. Wong. Dios santo. Qué bueno que no la veo. Y yo me quedo así de, ya hicieron No Man's Land, güey. O sea, desmadraron todos los puentes de Gótica y la dejaron aislada. Y se empezó esta guerra tipo Arkham City dentro de la isla.
No, pues están esperando a que el ejército llegue a rescatarlos. Entonces, ya bueno, porque no hay Batman. No, va a salir en el último episodio. Ya sacaron el teaser y ya trae la capucha. Pero supongo que va a haber un time jump. Porque el niño tiene 19 años, güey. Es pinche niño. Salió calendar. Salieron todos, güey. O sea, no de ¿salió calendar, man? Sí, hubiera estado divertido. Y yo lo que no me. Seguramente estuvo divertido. ¿Y qué va a pasar los siguientes 20 años, güey? Si ya peleó contra todos estos. Cuando sea Batman, no. Ya todos van a estar en bastón, güey. Sí, exactamente. ¿Te acuerdas cuando hicimos No Man's Land? ¿Te acuerdas cuando peleamos, güey? Es más, hicieron Killing Joke. Nada más que en lugar de dispararle a Batgirl, Jerome Valeska le dispara a Selina. Y duró inválida el descanso entre temporadas. Y después ya me mejoré. Y después le dieron una planta mágica de Poison Ivy para que se la metiera a la columna y ya la restauró. No. Y así de virgo, no mames, eso es no tener. No tener madre, es como lo que hacen. Respeto iba a decir, pero está bien. En Supergirl ya hicieron para el hombre que lo tiene todo. Pero sin Superman, lo tuvieron que hacer con Supergirl. Y en la primera temporada cuando todavía ni siquiera tenía... Pero ahí por lo menos está el símil. O sea, por lo menos es una kryptoniana. O sea, el otro no está ni Batman. Pero no creció en la puta Tierra, güey. Y llegó mucho después y existe. Y el pedo del Superman de Supergirl, que ha salido en un par de episodios, es que no ha hecho nada más que pelear con Luthor. Porque todos sus villanos aparecen primero en Supergirl. Ya salió la élite. Manchester Black, que sí, se tomaron muy en serio lo de Black, y ahora es un actor negro. Y yo, güey, pero Manchester es blanco con el cabello morado, ¿qué pido? Pero ya es un actor negro. Y se siente más ofensivo que se llame Manchester Black. Sí, de hecho sí. Es como Black Dwarf, que Marvel dijo, no le podemos decir Black Dwarf, que sería enano negro a un personaje, y le vamos a decir Call Obsidian, que es el mamadote grandote de la Orden Negra de Thanos. Porque Black Dwarf estaba ofensivo. Sí, entonces claro. Es Call Obsidian ahora, por algún motivo. Es un detalle menor, al final del día es un alien. Sí. Pero sí, eso de Supergirl me sacó mucho de pedo, porque ya peleó contra Metallo, ya peleó contra todos, ahorita está peleando contra Metallo. La élite. Y la pelea de Superman contra la élite es lo que nos dio este quote hermoso que tengo aquí, que replicó mucho en redes hace un par de semanas, porque entrevistaron a Snyder y dijo... Es que ustedes viven en un mundo de fantasía. Batman sí mata, cabrón. Y si no creen que mata, pues están, no man, sueñan, ¿eh? Sueñan, porque Batman es un culero de mierda. Batman vive en los cómics, hombre. Yo así. Pero señor Snyder, de hecho es al revés. Vivo en el mundo real y me caga el mundo real. O sea, me caga que la gente se muera. Me caga que haya problemas de narcotráfico. Me caga. Sí. Me encantaría que existiera Batman y que no rompiera su regla. Porque mucha gente dice, bueno, es que sería más fácil matar al Guasón. Efectivamente, sería más fácil matar. Batman no toma el camino fácil. Tampoco Superman ni nadie de ellos. Nadie, porque son arquetipos. O sea, no toman el camino fácil. Sí, no, se pasó de verga. Sí, yo también lo vi. Entonces hicimos... Así que se vayan a la fregada todos, está bien enojado ya. Estuvimos retuiteando mucho esta frase de Action Comics, de What's So Funny About True Justice and the American Way, que adaptaron muy brillantemente a película animada llamada Superman contra la élite. Que creo que ese debió haber sido el guión de la película de Man of Steel. Porque replantea y recontextualiza a Superman en un mundo moderno, en un mundo mucho más violento, donde hay guerras, donde él tiene que intervenir en estos países ficticios que pues, sabemos que es Afganistán. Pero aquí le dicen Vialga y... Medio Oriente, vamos así nada más. Bueno, la franja de Gaza. Israel. No, pues sí, pues es Irán, Pakistán, que se llama Bokolistán y Vialga. Uh-huh. O Vialga, no me acuerdo cómo se llama. Y él dice, no me puedo meter. Que fíjate que Superman 4... Yo la defiendo porque parte del guión lo escribió Christopher Reeve y entiende muy bien qué es Superman. La hicieron con $20 porque el estudio se chingó toda la lana y sí, el hombre nuclear está para llorar. Pero la temática central de Superman yendo a la ONU y no querer intervenir en todo este desmadre, inclusive ir a la Fortaleza de la Soledad a hablar con el Concilio de Krypton, güey, no les puedes quitar las armas nucleares si no quieren. O sea, es un tema muy interesante que en otra película hubiera funcionado. Superman podría convertirse en un déspota fácilmente. Que para eso tenemos Injustice, pero... Qué bueno que no. Qué bueno que no, porque si Injustice nos enseña algo es que si quiere ese güey se carga a todos. Es más, puede destruir el planeta si quiere. Sí, pues se sale de órbita, se deja caer con toda la puta supervelocidad, atraviesa el núcleo y desmadró el planeta y ya, se acabó. Uh-huh. Sí lo pueden frenar dos que tres güeyes, ¿no? El Espectro, Martian Manhunter, ¿quién más podría frenarlo? Batman. Con gimmicks. Pues es que eso es lo que tiene Batman. Sí, pues es que es el gadgetero. Vamos a detener a estos robots con un misil que... Aquaman podría. Que congela, porque por alguna puta razón lo tengo en mi jet ahorita. I know. O sea, gimmicks. Batman tiene gimmicks porque no tiene super fuerza, no tiene super velocidad. Lo que tiene son planes. Tiene muchos planes y un montón de dinero para cumplir esos planes. De hecho. Sí, pero... Y eso es padre, porque tiene que pensar Batman... muchos pasos adelante.
antes de todo este debacle de New 52, sí, Batman estaba consciente de sus limitantes. Y él sabe que Superman... Shazam puede detenerlo. Shazam puede detenerlo, pero... Precisamente porque él es mágico. Ahí hay también esa misconcepción. Constantine también podría... Todo usuario con magia podría detenerlo. O sea, obviamente con dificultades, pero podría intentar con cualquier magia. De hecho, no es como que Shazam lo derrote de un golpe, ¿eh? O sea, no. Sí le da buena pelea y sí lo puede lastimar, pero terminaría ganando Superman. O sea, ahorita Kike dijo Satana y dirán, no, pues Satana qué, ¿no? Satana no es... Es fuerte, güey. O sea, tiene poderes, pero no es un personaje fuerte. No. Pero Satana puede detener a Superman... Con magia. Porque es débil contra la magia. Pues ella es una maga, es lo que hace. Sí, es que los poderes... Le costaría. Ninguna sería una pelea fácil. No, y es que los poderes de Superman son físicos, por eso es vulnerable a la magia. Pero como pasó en Injustice, güey, que ya se iba a poner pedero Shazam, le tapó el hocico y lo atravesó con el pinche rayo antes de que pudiera... Es que el problema de Shazam es que es un niño. Es la mentalidad del niño, por eso Superman terminaría ganando. ¿Ustedes ya vieron esa película? Ya. No, yo no la he visto. Pero es por falta de tiempo, no porque no la quiero ver. ¿Cuál iba a ser la pregunta? O sea, ¿qué tal? Yo no la he visto. ¿Te recuerda el DC clásico? No tomaron mucho del Shazam cuarentón, sino del Shazam moderno que salió por ahí del 2012. Que el Billy es un poco más sarcástico, es un poco más niño... sí, chavo cool, ¿no? Acá... Que creció en la calle. Entonces, se pandió un poco por ser huérfano. Que el Billy clásico... No tenía eso, ¿no? El Billy clásico aguantaba. Pues, por eso era el elegido, porque le pasó todo, pero seguía siendo buen niño. Protegió su corazón y el mago le dice, tal cual The Wizard le dice, has protegido tu corazón de todo lo que te ha pasado, por eso eres el indicado. Aquí esto es más rough around the edges, pero respeta mucho... Está más maleado. Está más maleado, pero termina siendo buen pedo y respeta mucho lo que hizo Geoff Johns. Muchísimo, nada más cambiaron ahí a Black Adam por Sivana porque no quieren quemar ese cartucho todavía. ¿Para qué destruir tu villano preferido en la primera película? Exacto. Sí, no lo hagan nunca. Porque La Roca trabaja todo el tiempo, ese güey saca como 5 películas al año. Tiene su serie principal. No, pues ya va a salir Hobbs y Shaw, que aparte se ve cagadísima porque es pura pinche adrenalina de la buena, güey. No tiene lógica ni sentido, los pinches coches vuelan por todos lados. Pero es adrenalina, cabrón. A mí me encanta Fast and Furious, güey. La adoro. Y más la pinche Roca que se rompe el pinche yeso en la... Creo que es en la 7. Con el puro pinche flexión del bíceps, güey. Acá está enyesado. Es hora de ir a trabajar. ¡Pum! Y rompe el pinche yeso, güey. Y esa doblada me encanta, güey. ¿Sí? Porque tiene la voz de Juan Carlos Tinoco, un actor colombiano que vive en México y hace mucho doblaje. Pero esas sí son voces, cabrón. O sea, Juan Carlos habla y te cagas, cabrón. No, es otro pedo, güey. Que también dobla a Thanos, porque si es acá, güey. Ya los cargó la verga, pues. ¡Pam! No, está muy cabrón Juan Carlos, güey. La neta es un señorón. ¿Nadie puede detener a Batman? Sí, Jesús. La gente lo ha detenido. Ajá, mucha gente lo ha detenido. Batman, hoy, como mencionamos hace ratito, Batman ahorita es la propiedad más caliente de DC. Entonces sí parece ser que tiene tantos planes que nadie podía vencerlo. Pero al final del día, como humano, también tiene sus propias debilidades. Hablamos también de Nightfall. Bane lo detuvo. Y aparte, lo detuvo con un plan. Ni siquiera fue así como... No, es que tuvimos que hacer algo. Más cabrón, güey. Ahorita te digo en qué va. Tenemos que entender algo aquí, que es la parte meta, la parte real. Sí, la parte del negocio. El escritor no quiere que lo venzan, no lo van a vencer. Y al revés. Tienen que seguir vendiendo cómics. Entonces, lo pueden detener un día para generar estos cómics polémicos de, güey. Dios mío. Putearon al Batman. Bla, bla, bla. Pero se va a recuperar y después va a hacer algo. Darkseid lo detuvo. Darkseid lo detuvo. Y bueno, y viceversa, Batman detuvo a Darkseid. Se murió. Se murió. No puede, por economía. No pueden detener. No lo va a detener. Ahorita el pedo está, güey. En que Bane se apoderó de todo Arkham Asylum. Entonces tiene como ahí su pinche reinado todo locotrónico. Parece ser que lo obligó a Gatúbela a que lo dejara plantado en el altar y todo este desmadre, como para de nuevo desmadrarlo psicológicamente. El pingüino le matan a la esposa. Entonces el pingüino va a negociar con Batman de: a ver, güey, te están haciendo pendejo. El pinche Bane está apoderado de toda la puta ciudad y tú ni en cuenta. Y el Batman así de: cabrona, a ver, espérame. Se va el pinche asilo, le meten la putiza de la vida a Bane, pero no confiesa ni madres, güey. Entonces el pinche Batman ya está de: ¿Qué está pasando aquí? Entonces ahorita los últimos 3 números han sido como sus pesadillas, porque está como en un estado de trance.
De ver qué pedo, ¿no? Pero también está el pinche Batman de Thomas Wayne, porque sobrevivió a la destrucción del universo de Flashpoint, llegó a la Baticueva, madrió a Alfred, algo tiene que ver, pero no han dicho exactamente qué. Entonces está como muy enredada esa historia, porque está rarita, la verdad. Pues es que es eso, o sea, con los personajes ficticios... Pero en eso andan ahorita, por si tenían dudas. Puedes hacer, si no estás haciendo una historia tú, puedes hacer así como jugar con el meta y ver quién ganaría, ¿no? Uh-huh. Pero al final del día gana el que el escritor quiera que gane. Si tiene y tiene que tratar, no siempre lo logran, de tener algún tipo de coherencia, excepto si es una broma. De hecho, alguna vez cuando jugamos Injustice en línea, empezaron a preguntar mucho sobre quién ganaría, sobre quién. Y pues yo empecé a decir así como mis teorías. Pero lo que les dije es que al final gana, o sea, si es un free for all, gana el personaje que sea más gracioso. Ajá. En el sentido de que si hay un personaje que por alguna razón no debería ganar, va a ganar. Por eso la chica ardilla siempre gana. Uh-huh. Es una broma. Una parodia, es una broma. Ajá. Uh-huh, uh-huh. Por eso Arale le gana a Goku. Porque Arale es una broma. Uh-huh. Ajá. Entonces, si no es un cómic en serio, generalmente gana pues el menos inesperado. En tres no va a ser Batman. De hecho. Sí, pues como Deadpool, cuando mató a todo el universo Marvel. Así es, ¿por qué? Pues porque es Deadpool. Pues porque, exacto, es una broma. Es una broma. No, mató a todos los de la literatura. Generalmente, si se toma muy en serio este asunto de quién va a ganar sobre quién, alguien tiene que morir, pasan dos cosas, ¿no? Puede ser un cómic muy, muy bueno, pero que al final tenga poca consecuencia porque esa persona que falleció va a regresar. Uh-huh. O pues queda un cagadero como la película que vimos, ¿no? Sí, pues es lo que está pasando también con Doomsday Clock, que lo han ido atrasando. Pero ya tenemos 9 de los 12 números y todo el mundo está esperando el momento en el que se agarran a putazos Manhattan y Superman, que se me hace tremendamente aburrido porque gana Manhattan en 2 segundos. Pues sí, creo, ¿no? Que ahí es más una pelea ideológica. Y el pedo es que Manhattan no puede ver más allá de su pelea con Superman. O sea, trata de enfocarse y usar los taquiones y todo este pedo, y no puede ver más allá. Entonces no sabe si Superman lo gana o él desmadra todo el universo. Entonces es como el misterio que están tratando de desenmarañar. Pero ahí, pues evidentemente, quizás gane Superman porque la historia determina eso. No, aparte le puede ganar con una discusión. Puede ganar con una discusión. O sea... Entonces si no Vemos de este lado. Spoilers de Watchmen. Si no quieren escuchar spoilers. Ah, pues ya lleva 30 años. Bueno. Taxi, ¿no? ¿Quién gana al final? O sea, está buena, Senpai, está buena. ¿Quién dirías que gana al final de Watchmen? Porque al final del día puede decir nadie gana, ¿no? Sí, pues Ozymandias. Pero también gana Rorschach. No dobla su moral. Se muere. Stancy's Graham. Pero gana ideológicamente. ¿Sabes qué? Gana. Ajá, o sea, nadie le puede decir que no. No. Ajá. Sí, pues dejó el diario. Ajá. ¿Sabes quién sí me gusta en ese tenor? Que se me hace muy bien escrito y creo que... Ah, bueno, pero entonces, bajo esta idea de Watchmen, perdón. No, dale. Superman puede ganarle a Manhattan de manera ideológica. Ganarle, quizás no hablando, pero decirle, no, es que así son las cosas. Para allá va. Y entonces, ¿podría morir Superman? ¿Pueden regresarlo después? Que también tres números fueron reales, ¿no? Yo sí, o sea. Porque Manhattan ha estado moviendo DC, güey. Entonces, Manhattan, por ejemplo, con Alan Scott, que es el primer Linterna Verde, cuando era vulnerable a los lápices y al color amarillo. Ah, gran época. Llegó la mano cósmica de Manhattan, él movió la linterna 2 centímetros, entonces ya no la alcanzó, entonces ya no se pudo salvar, y de ahí vino esta serie en cascada de cómo Manhattan ha estado manipulando todo. Le quitó a Kyle Rayner sus poderes de linterna blanco. Entonces está haciendo un cagadero como para probar de qué está hecho este mundo y entender por qué existen los superhéroes. Porque es aquí, importante. Qué los hace superhéroes y por qué Superman es Superman. O sea, está raro. Pero por eso, es que no siempre la victoria es yo tengo a mi enemigo aquí en mi bota. Ajá, y está sangrando. No siempre la victoria es eso. Sí. ¿Viste Avatar, la leyenda de Aang? Sí. No la de Shyamalan porque no ven. Esa película es terrible. Por favor, no lo hagan. Creo que ahí se demuestra mucho cuando un escritor sabe manejar los ideales de su personaje sin comprometerlo. Porque sí tiene un pegote, por donde lo veas. Si no fueran a Ozai, este güey va a desmadrar todo el puto mundo. Porque aparte está el meteorito de Zhao Xin, entonces tiene superpoderes cabroncísimos y puede quemar todo así a la verga. Pero Aang es un monje, güey, es budista, no quiere matar, no puede y matar. Y tiene amigos. Y tiene compas, güey. Tiene brothers. Y una persona que le gusta. Algo por qué vivir. Sí va a ser un Deus Machina sacado del culo, porque lo es. Porque aprende ese poder el capítulo anterior, pero lo aprende. Pero bueno. Pero logra encontrar manera de derrotarlo sin comprometer su idealismo y su carácter y sus valores. Creo que por eso también Aang, bueno, todo Avatar está también escrito. Es una joya de la animación esa madre.
Pero por ahí va el pedo. Cuando cambias esas cosas, por ejemplo, Batman matando, es, wey, pero sí sabes que se convirtió en Batman para evitar que la gente mate, ¿no? Eso es como extraño. No, es como, ¿cómo venció, Batman venció a Darkseid rompiendo su regla? Uh-huh, su regla era usar una pistola. De este Orión, uh-huh, con una bala. Qué bueno, días. Es un poco de shock para vender más cómics. Pero bueno, puedes verlo como algo importante porque no lo había hecho en muchos años. Fue Final Crisis. Pero no lo había hecho en muchos años. O no lo había hecho. Sí, luego regresó porque no lo mató Darkseid, sino que lo mató al pasado. Lo movió en el tiempo. Ajá, sí. Pero estuvo cagado. Por ahí preguntó Saucedo, ¿has visto las animadas de DC? Todas las películas, no. Pero he visto varias. Varias. ¿Qué, cuál era la mejor lograda, aparte de New Frontier? A mí me gusta mucho, no me acuerdo cómo se llama, pero es esta donde... Ahí están, puedes ver los títulos. Donde Superman no es hijo de Kal-El. Ah, Gods and Monsters. Sí, esa me gusta mucho. Bruce Team. Porque el mensaje, o sea... Muy, muy bueno. Pequeño spoiler, todos los... Está Batman, está la Mujer Maravilla y está Superman, pero no son los mismos. ¡Pero en extremo! Pero no son los mismos, o sea, no es Bruno Díaz. No. De hecho, Batman es un vampiro. Es Manda, pero controlado. Ajá. Y al final del día, a pesar de que tú dirás, no, es que estos güeyes van a destruir la Tierra, no, porque son Superman, la Mujer Maravilla, uh-huh, y Batman, y tienen, representan algo. Ajá. Búscate los cortitos. Esa está muy buena, esa está muy, muy, muy buena. Esos también me gusta mucho la, película, también la adaptación buenos de película de Superman All-Star. Es muy buena. Está muy cortada, pero creo que es muy gracias buena para... El canal, de hecho, eso, a ti que no te gusta mucho Superman, deberías ver esa. Superman All-Star es muy buena, porque muy te explica por qué Superman funciona. Ajá. Ajá. Es que es un cuento mitológico. Es un cuento, es una mitología. Son las 12 tareas. Es el último año de vida de Superman. Esa me gusta mucho. Está muy cabrón All-Star. Está muy buena esa. Está muy, muy cabrón All-Star. No la voy a ver ahorita. Chingue su madre. Comedian gana en Watchmen porque ve que el mundo es chispa. Eso es cierto, güey. Comedian es muy nihilista. Pero es que ese es el punto, yo... Pero no se murió, pero lo salvó Manhattan. Cuando... Ah, no se la sabe. Pues sí. Yo no sigo esa línea temporal. Sí, es que Doomsday Clock es básicamente una secuela de Watchmen. Mezclada con DC. El nihilismo es padre cuando estás en la secundaria, porque crees que tú estás solo contra el mundo. Uh-huh, uh-huh. La vida de adulto luego te empuja hacia ese lado. Yo otra pregunta pero... me salté, por si me salté una, váyanla poniendo en lo que termina Adrián. Pero yo... Ya una persona que ya no estudia, que ya ha pasado mucho en la vida, yo no estaría donde estoy si no conociera gente. Uh-huh. Sí. Por la bondad y también por la maldad de la gente, he estado en ciertos puntos. Nos dedicamos a algo social. Ajá, y me han empujado hacia ciertos lados. Uh-huh. No puedo ser una persona nihilista. Ajá, entonces, para mí el comedia es el peor personaje. De hecho, lo odio. Ajá, porque representa todo lo que no quiero. Ajá. Tienes que odiar a todos los Watchmen, ya es lo que decía. No, Alan sí, Moore. Por eso te digo, ahí el único que gana para mí es Rorschach, sí, porque no se dobla. No, yo lo sé. Y bueno, obviamente pero gana porque es un psicópata. El problema, igual. Digo, es que Alan Moore también, entender su mente es complejo, porque el señor vive en otra realidad. Pero eso no demerita su calidad como escritor. Pero él siempre pensó en Watchmen como una advertencia de, güey, no idealicen a estos pendejos, porque estos pendejos son unos culeros de mierda, sí, todos y cada uno, güey. El comediante, Ozymandias, Rorschach. Rorschach podrá pelear por la justicia, pero el cabrón es un sádico. Es un psicópata. O sea, disfruta las cosas. No, aparte, mata. Pero... Es algo que no debes cruzar. Snyder lo romantiza y otras personas lo han romantizado y creen que realmente es una... Son... arquetipos a los que deberías de aspirar y no aparte, Watchmen, no. Donde dice, no, es que el nihilismo es el camino porque uno tiene que pensar solo en sí mismo y todo está jodido. No. Así como, pues como cuando la gente necesita ayuda es mejor es extender correcto, la mano time. Cuando puedas, ¿no? Tampoco puedes ayudar todo el tiempo, es imposible, no puedes ayudar a todos. Aunque no, mal, también te encantaría ayudar a todos tus amigos. Sí, si yo pudiera, le compraría casa a todo el mundo. Claro. Ajá, pero no puedes, pero no es imposible. Pero bueno, tienen que aprenderse a trabajar por ellos. Pero sí puedes, si puedes, ayudas, ¿no? Claro. En el momento claro. O sea, una ayuda puede ser tan tonta como un retweet. Uh-huh. Algo tan grande como crear una fundación de donaciones, ajá, o más allá. Ay, cabrón. Ya llevamos una hora y media hoy. Sí, comentarios finales. Conclusiones. Batman está chido. Batman está vergas. Pero vámonos, ajá, a chingar a su madre. Es que no, pero Batman, sí, está vergas. Bueno, aparte Batman se adapta muy bien a lo que está pasando en general hoy por hoy, ¿no? Dices que ahorita está en una etapa como de crecimiento rara, porque DC está en una etapa de crecimiento rara. Es correcto. Sí. Pero en general presenta buenas ideas que puedes verlas. Se presta.
se presta para muchas cosas. Sí, es que ya sabes que el timeline a veces es raro, porque se publica al mismo tiempo Justice League, se publica al mismo tiempo Batman, se publica al mismo tiempo Detective Comics, entonces no sabes exactamente cuál va y en qué orden y qué va antes de, entonces hay como tres casos que está resolviendo Batman ahorita, pero si en su cómic está psicológicamente retraído dentro de su mente, ¿por qué en Justice League no? Bueno, puedes decir que es 5 meses después. Sí, sí, ahí está sketchy eso. Pero vienen dos proyectos grandes, que es Joker, que no... Sí está Bruce Wayne, es el niño que en el tráiler le marca la sonrisa. Uh-huh. Y viene Batman de Matt Reeves, ya sin Ben Affleck, porque ya finalmente logró zafarse del contrato, que era lo que deseaba y anhelaba, porque sí, se pobrecito, deprimió terrible el no, cabrón. Sí, pobre, la verdad. Ay, es que... pinche. Mira, a mí no me encanta cómo actúa Ben Affleck. Pero no siento que sea su culpa. No, no fue su culpa, güey. O sea, no actúa de huevos, pero, güey, el guión. Lo escribieron de las nalgas. Lo que sí es que, puta, Affleck y... ¿cómo se llama? Gal Gadot. Cero química. Cero química. Es que yo te amo. No soy un robot. ¡Ah! Cero química. Y eso viene de la serie animada, porque ahí es donde sí tenían ondas. Hay un capítulo muy bueno en el que llega Circe, que es otra de las brujas. ¿Que la convierte en cerdo? Que lo hace cantar al final y que el Kevin Conroy se saca acá la bocetota. La pinche Wonder Woman así. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Sí, no, o sea, no, pero sí, la neta ahí en la de Liga de la Justicia, así como, no más, no tienen nada de química, de química. Y ahí sí es culpa de los actores. Porque, y un poquito de los directores. Bueno, sí, o sea, obviamente dijeron malas, tomaron malas las tomas y no había mucho de dónde trabajar porque el guion estaba culero. Pero la química de eso sí es mucho. ¿Pero esperas algo de Batman de Matt Reeves? No, yo ya no espero nada de ese en cine. No porque me guste que esté horrible, porque sí quiero ver Shazam, no tuve tiempo. Pero creo que he aprendido a no esperar nada para que me sorprenda. Me sorprendió mucho Aquaman porque no estaba esperando nada de eso. A mí se me hizo que estaban tratando de compensar mucho. Bueno, pero me la pasé bien. Ah, no, te la pasé. Las otras dos películas no me la pasé bien. Y Suicide Squad me... O sea, yo no la vi en el cine, pero la tuve que tener varias veces. Es que no es película, es PowerPoint. Lo estaba viendo, porque mi hermano se la compró. Es un pinche PowerPoint. No, mi hermano se la compró. Literal. La estábamos viendo y le dije, oye, ¿la podemos parar? Ya, sí, me aburrí. Ya no quiero, estoy muy enojado, no quiero verla. La primera media hora son viñetas, como tarjetas de colección de Deadshot. Dispara, hace esto, acá con música, porque como pegó en Guardianes. Sí, porque trailer. Dice, dijo... No sé. Ah, uy, ya viste a Guardianes de la Galaxia, le fue muy bien por la música, güey. A ver, búscate unas licencias y méteme pinches canciones, güey. Sí. Y les pegó el trailer como un He-Man y dijeron, aquí está el dinero. Y Will Smith siendo Will Smith, güey, y Deadshot hablando como negro de, sí, quiero que mi hija vaya acá y al básquetbol. Sí, no es Deadshot, es Will Smith. Y ya vieron que soy negro, yo así de... ¿Eso no es Deadshot? Sí, exacto, y Margot Robbie ni siquiera mantiene el acento más de 5 minutos, güey, no... Solo por el short ya decían, qué buena Harley Quinn. Yo, no actuó nada. Miren, mucha gente dice, es que lo mejor de esa película es la chica. Está bien si te gusta ir a ver una película por un pedazo de carne, sea hombre o mujer. Pero si quieres ver un pedazo de carne, hombre, entonces tienes que ver El Lobo de Wall Street. Porque ahí sale Margot Robbie. Ahí sale. No, las mamadas de Suicide Squad. No, Suicide Squad. Si eso es lo que busca Amanda, vayan a buscar a eso allá. La neta. Eso es un pedazo de... No digan esas chingaderas de Suicide Squad porque eso no lo salva. De hecho, sí, también dije, ¿qué pedo con esa cosa? Ya vieron, Harley Quinn está buena. No, ni siquiera está buena. De hecho, Margot tiene... Digo... No, o sea, podrá tener a lo mejor esto de aquí, ¿no? Entre comillas, ¿no? O sea, nada más esto de aquí. Pero no... Se me hace más bonita Amber Heard. Ni esencia ni nada. Aunque le haya puesto sus fregacillos al Johnny Depp, pero ya haya mentido y lo haya demandado y luego está contrademandada. Pero ahora sí, güey, como mera se ve de no... ¿Cómo se llama? La belleza es subjetiva. Si te encanta Margot Robbie por algo... Ah, sí, yo lo sé. Tiene mejores películas para ser apreciada en ese sentido, ¿no? Pero se acuerda que mera se ve muy bien. Ah, sí. Y porque aparte de Aquaman, lo que sí le puedo reconocer y aplaudir, salvo por Jason Momoa y entre comillas, es que respetaron cómo se ven los personajes. Ahí no cambiaron nada. No, yo cuando vi el traje que era... Tú lo dices dorado, pero francamente es naranja. Es naranja. Es naranja. Así como, ¡a huevo! ¡Es naranja, perros! Ah, no, sí. Y me encanta. Esa escena me super mama. Cuando sale de la cascada ya con el tridente y las escamas y se para y... Porque sí es un superhéroe. Es un superhéroe. Pero aún así siento que le pudieron haber recortado una hora y no pasaba nada. No, aparte... Algunos efectos están como culerillos. Porque o sea, los tienen que hacer así. El de pinche manta está horrible. ¿Cómo dispara? Pero me encantó verlo. Ah, no, sí, está padre verlo, pero güey, el láser que le pone está horrible. No, yo lo sé. Yo la estaba viendo así como,
No, se ve que no he gastado nada. Pero me hubiera gustado más que él fuera el villano principal y dejar Atlantis para la secuela. Y dejar a Ocean Master después, güey. Pero sí, no, me encantó ver a Manta disparar los rayos con el pinche cascote. Porque es de, güey, así se ve, güey. Es más, es como ver un cinema de Injustice esta madre, cabrón. Comentarios finales, Ani. ¿Qué te gusta, qué no te gusta, qué esperas de Batman, qué no esperas de Batman? Creo que ya lo dije. Que lo único que me da cosa es que a como está, se está tratando la sociedad en ahorita. Universo extendido. Hacia donde va la sociedad que aparentemente... Está muy extraña. Ay, no, son como 60 cómics metidos en uno. Ya, perdona, Sí me da como cosa que modifiquen algo muy, muy significativo de Batman, ¿no? Uh-huh. Y que digo, no, mames, eso es... Es que es lo nunca que lo debieron de hacer como otras cosas. Yo digo que es lo único que me da miedo. De ahí en fuera, Batman, yo creo que es el único superhéroe que yo sigo de DC. Casi el único, porque ni siquiera Aquaman ni la bueno, Mujer Maravilla. Muy poca gente sigue a Aquaman. Porque tiene esta estigma de super amigos. ¿Sí? Es que mi poder es hablar con los peces. Con el atún en el super, yo siempre he tenido una discusión con mi socio Ezequiel de los gordos. Porque dices, es que Aquaman, ¿qué, no? O sea, Aquaman es muy importante y es muy poderoso, pero entiendo por qué no te gusta. Pero es que porque la imagen que vio... La imagen que tiene es pésima. Te va a gustar la segunda escena post-créditos de Shazam. Tiene que ver con esos tenores. Sí, no, definitivamente. O sea, yo creo, bien lo dijo Ani, ciertas cosas no las debes cambiar porque es lo que hace el personaje. Puedes cambiar el mundo, el contexto, la situación y ver cómo el personaje reaccionaría a esta nueva situación. Como por ejemplo lo que le pasó a Hellboy. Pero no al personaje. Yo no he visto la nueva. Está muy bien hecha. Pero hay ciertos cambios que no estuvieron. Bueno, que a mí en lo particular, como que no pero me gustaron. ¿Pero has leído tanto Hellboy? No. Ahí está, querida Ani. No. Ahí están muy apegados a los cómics. Lo que pasa es ¿qué que... ¿qué tanto? Demasiado. Lo que yo creo que lo único que he visto... Los trailers. Que han dicho, no, negativo. Es que dice muchas groserías. Pero es que así es. Es clasificación C. O sea, sí hay groserías y sí hay sangre y sí hay pelos. No, pero yo no he leído mucho, pero sí he leído algunos historias cortas. Sí. Y no suele ser un personaje grosero. Está basado en tres, en Wild Hunt, en Red Queen, y no me acuerdo cuál es el otro. Pero el problema es que, no sé si ahorita también seguimos en este mame de los directores mexicanos, pero Del Toro hizo películas muy a su estilo, sí, que no están mal. O sea, me encanta Hellboy y me encanta El Ejército Dorado. De hecho, El Ejército Dorado es una genialidad de película. Es una lástima que no tuviera su secuela, porque se queda como... Se queda así, pero él hizo películas más pensando en él, son de él, sí, que en el personaje. Y Hellboy, pues al final de cuentas, es un personaje de Mike Mignola, no de Guillermo del Toro. No te digo que sea la película perfecta, está editada rara porque precisamente agarran como tres arcos narrativos que trataron de pegar y no los pegaron como de la mejor manera. Igual, o sea, que del Toro en la primera. Le ves el pinche engrudo de... aquí ya se alargaron en exposición, aquí ya aceleraron la acción, porque el cómic, sabes que tiene un ritmo muy raro. Es que es un cómic, no es un cómic o es catorcenal, o es mensual. No es un cómic de, bueno, no es un cómic del lanzamiento regular. Sino, en general, todos los cómics son, tienes que esperar, te avientas 26 páginas, de las cuales 6 son comerciales internos, y tienes que esperar un mes para el siguiente. Entonces el ritmo es muy diferente al ritmo de película. Entonces, como adaptación cómic-película, es sketchy. O sea, sí. La sientas más larga de lo que en realidad es. Está escabroso. Está escabroso, pero está bien. O sea, la verdad es que sí es Hellboy. Sí, la única queja que he escuchado, y que me parece válida, porque mucha gente dice, es que no se parece a la otra. Eso no es una razón, porque es otra película. Pero la que sí he escuchado es que hay muchas groserías. Y así como, yo no me acuerdo... Y es que de lo poco que he leído de Hellboy, que Hellboy fue un personaje grosero. Pero no pasa nada. Justamente, pero bueno, es que es eso. Hay personas que sí, ese tipo de cosas le molestan. Así como, es que mi Hellboy, la máxima grosería que dice es diablos. Y no dice que todos se vayan al infierno, malditos infieles. Ajá. O sea, digamos que esa es la queja más válida que he escuchado. Ajá, o sea, porque eso es también lo que siento es que no he tenido una tiempo. Una esencia a lo mejor una pequeña esencia de lo que ha venido de lo que ha venido siendo Batman con todos sus cambios normales, que de repente le hagan un cambio como muy brusco. Pero es que Batman ya lo han hecho. Batman contra Superman. Adam West y no, Adam West y Tim Burton. Son muy diferentes. Decían que pero funcionan en su... Muchos dicen que Keaton mataba. Quizás sí, quizás no.
sí le pone la dinamita a este güey, pero la explosión es muy pequeña como para matar a una persona, porque aparte se la pone al gordo. En universo película. Al inicio de Batman Returns. Pero nunca ves una muerte en pantalla, y si no lo no ves... No es explícito. Lo único que te puedo decir que, así, mi cabeza es, no es Batman, es cuando están, en el final de la primera película, cuando se cae el guasón, o sea, Batman hubiera hecho todo lo posible para salvarlo. Claro. Ahí nada más lo ve, así como, ajá, adiós. Entonces, como en Arkham Origins, que se avienta del helicóptero para atraparlo en el aire. Ajá, sí. Sí, pero bueno, al final, ahí lo puedes también culpar que es la incompetencia del guasón el que lo termina matando a sí mismo. Ajá, sí. Pero tú sabes que una de las reglas escritas es, si no sale a cuadro, no pasó. No pasó. Porque queda abierto de interpretación. Entonces yo no creo que el Batman de Michael Keaton haya matado al nivel al que mata. O no, no va con la idea, lo voy a ir a matar. Sí, no voy a sacar unas metras del, ¿cómo se llama? Sí, sí. Pues como cuando quema el diablito con el exhaust. Aquí Affleck le vuela la cabeza a un cabrón con el batimóvil. O sea, literal. O sea, ves al güey disparar hacia arriba... Cae el batimóvil, rompe el pinche tráiler y ya no vuelves a ver a ese cabrón. No, agarra... Aplasta los coches. Agarra una SUV destruida y la estrella contra otra. Que había gente dentro de esa camioneta antes de que la estrellara. Así como, ese güey mata de manera... Sí, y en el almacén le regresa la pinche granada a un carnal, le abre el tanque de gasolina a KG Beast. O sea, no, es un cagadero Affleck, por donde lo vea. Pero no es culpa de él, él no es el escritor, fue Zack Snyder y Chris Terrio. Pues listo, muchísimas gracias por su tiempo. Son personas que están ocupadas la mayoría del tiempo haciendo 20,000 cosas. Sí. Los dos ahorita reseñan como si no hubieran mañana. Bien, cabrón. Y por eso no he visto Shazam. Con todo y que ya explotan a Rafa, agarraron buen ritmo ahorita. No sé si agarramos. Yo creo que es sobre marcha, porque ya nos llegó el viejazo, hombre. I know, baby. Redes. Facebook, 3GordosB. YouTube, 3GordosB igual. En Twitter es TrichoBB, que es 3CHU B grande Y. B después, TrichoBB. Sí, canal de Twitch. Canal de Twitch también es 3GordosB. Y eso es todo. ¿Y es martes y jueves a las 7? Martes y jueves, streams, 7 de la noche, hora del centro de México. Y otros días cuando se pueda. Rafa generalmente hace streams los lunes. Ezequiel, de hecho, podría o no hacer stream hoy en la tarde. Eso ya depende de él. Ya dependerá. Y pues cuando tengamos tiempo. Exacto, reseñas quincenales y mini reseñas cuando salgan. Cuando se acaben. Ani, redes, canales y horarios. Pues me encuentran en todos lados, como Ani BNKR, así Ani, como Ani de League of Legends, para... Con doble N. VNKR, y pues streameo en Twitch casi todos los días a partir de las 8 de la noche, entre 8 y 9 de la noche. Ahí lo tienen, y finalmente los últimos follows fueron Marcelo WPC y Percival Lobo. Muchísimas gracias por esos follows. A todos, gracias por su compañía. No pudimos contestar muchísimas cosas porque pues, nos quedamos platicando. De cualquier forma, lo voy a recibir a YouTube por si quieren comentar, y ahí trataré de responderles a todos. Pues, sí. ¿Cuándo subes la repetición? Que hay gente que está preguntando. Creo que mañana. Okay. O al rato. Vamos a dejarlo que hoy sea exclusivo de Twitch. De cualquier forma lo pueden ver en Twitch, nada más que lo borra creo que a los 7 días, pero antes de que lo borre Twitch ya va a estar en YouTube. Ustedes no se preocupen, y pues ya es todo por hoy. De nuevo, muchísimas gracias, chicos, excelente tarde de miércoles, nos vemos mañana, que es jueves. Creo que mañana vamos a jugar Assassin's Creed 3 Remaster, que ya estamos a punto de acabar la parte de Heiram para empezar a jugar con Radon Hanedon. ¡Oh, Dios! Nada, es genial. Es genial en tu cabeza, nada más. Es que, en retrospectiva, con todos los Assassins que siguieron después, le tengo un especial cariño al 3, porque es el último Assassin's de Desmond. ¿Enterado? Sí, me vale más. Olvídalo. Pero al final es DMC5, horrible. Podríamos jugar DMC5. Bueno, no, DMC5 lo mandamos al viernes y mañana jugamos Ascris. También ya llegamos a la parte de Dante, entonces ya nos faltan escasas 5 o 6 misiones. Cuídense, y ya la próxima semana viene lo de Mortal Kombat. Ya les estaré diciendo qué vamos a hacer con el MK11. Sale el martes, entonces yo calculo que llegue por ahí de lunes. No vamos a tener en bar, entonces va a estar bien vergas. Cuídense, nos vemos, bye bye. Bye.